Se está muriendo un vasco de 2 metros de altura que había sido levantador de piedras muy fuerte, muy fuerte. Estaba el hombre en una corpulencia de miedo, pero se estaba muriendo. Estaba en la cama, llega el médico y le dice a la mujer: oye, Smite, tú ya sabes que le falta un poco para morirse, ¿no? Oye, es igual horas, ¿eh? 3 o 4. 3 o 4 igual se muere, ¿eh? No hay solución, oye, es que más quisiera yo, joder. Pues no hay solución, se muere. Dice, bueno, pues si tú lo dices, tú entiendes, ¿no? Dice, joder, soy médico, igual no voy a entender. Se muere. Dice, bueno, pues voy a esperar aquí a ver qué pasa. Dice, si hay alguna novedad me llamas, pero no creo, ¿eh? La llamada es para llamar al forense para que lo vea, porque se muere seguro. Se marcha al médico. Y el vasco, que estaba medio muerto, abre un poco los ojos y dice, Maitechu, ¿estás ahí? Y dice, sí, aquí estoy. Y tú sabías que me muero, ¿no? Y dice, no, ¿sabes? Le ha dicho el médico. Pero oye, es igual, no, tú no te lo creas, que tú te lo crees todo, ¿eh? Y dice, no, sí, yo lo sé, porque uno nota la sensación cuando se marcha para el otro barrio. Y dice, oye, mira, Maitechu, para morirme tranquilo. Dime, ¿me has engañado alguna vez con otro hombre? Y dice, sí, si no te mueres, ¿qué? Y dice, oye, che, Mari, no te tires otro pedo, joder, que has tirado una fica. Y dice, verás tú la paliza que le vamos a pegar hoy al Madrid. Uf, de miedo, ya verás. Y dice, ganamos igual, joder, pero tú sabes cómo estamos de la hostia. Les vamos a meter lo menos 5. Y dice, nos metemos ahí en este bar de ahí de Madrid a tomarnos chiquitos. Y dice, venga. Se meten los 6 vascos con la chapela, las bufandas del Atleti de Bilbao. Y dice, oye, Sabaluco, ponnos unos potes mejor, aguantala igual la hostia. 5, os vamos a meter lo menos 5. Ya puede jugar el vitragueño en quien juegue, ¿eh? 5 igual, ¿eh? ¿Y sabes qué te debo de los potes de vino estos? 200 pesetas. Se toma 200 pesetas y 1000 pelas para el bote. Y dice, no oyes, diles que somos de Bilbao. Y dice, déjalos que se jodan. Yo me río mucho cada vez que veo a dos bilbaínos hablar, sobre todo cuando es temprano y se ven en un bar. Seguro que uno de los dos se llama Chema. Y siempre pasa igual. Oye, Chema, ¿qué pasa? Y dice, joder, caña, jodiendo, ahí va la hostia. Y dice, no jodas, y de joder. Ya te... Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joder. Oye, es que me levantas esta mañana y ya me andan jodiendo. No jodas, joder, ya te os quedando jodido, joder. Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joder. Que el otro día le decía a un vascoto, y dice, oye, ¿sabes que mi hijo con 3 años hemos estado en Guría? Oye, ¿sabes? No sabías, ¿no? Se ha comido una fuente de angulas. Oye, pero la hostia. Pero que las devoraba, ¿eh? Inocente, no sabía lo que valían. Pero se las come, joder. Oye, si la madre animándola para otras, le decía, para, va a comerse otras, joder, si el niño no sabe lo que se come, que se coma un flan, joder. Y el niño que quería angulas, me cago en tal. 3 platos se me ha zampado. Ahí va el hostia de Aguinaga. Y no ves el problema que tengo ahora con el chavalujo. Oye, ¿esto el día se pasa en casa diciendo a su madre que quiere fideos con ojos? Está un asustado con esto del bingo, porque realmente, si vieron ustedes la cantidad de euforia que hay ahora por el bingo, es algo de miedo. Antes un marido, por ejemplo, cuando se marchaba de casa decía, oye, que me voy al bar, que hay unos amigos, no tardaré. O decía, mira, que me he quedado sin tabaco, yo no puedo estar, voy al estanco. Ahora no, ahora dicen, ahora bingo y se van. Oh, una cosa. El otro día en un partido de fútbol, estaba viendo yo el partido de fútbol, y en el descanso, lo que nos pasa a casi todos los hombres, como el equipo todavía no ha metido un gol, te pones nervioso, y esto que pasa cuando viene el descanso, que te vas corriendo al servicio porque te estás meando. Mira, me pongo así, yo mirando al de al lado, por si acaso era de uno de estos, meterme más para adentro, salirme más para afuera, vamos. No. Me hizo mucha gracia el de aquí, porque cuando terminó dice, comprobado bingo, retiramos bolas. El otro día, precisamente, un señor de estos que está trabajando, un trabajo normal, cobra el sueldo, iba para su casa, dice, madre mía, le doy a mi mujer el sueldo, pago el plazo de la lavadora, el colegio de los niños y para el paquete de educado no me queda ya. Total, que lee bingo, y dice, ahí va, uff, bingo. Yo no me he metido nunca ahí, pero a lo mejor me meto, me sale algún cantón, figúrate. Se mete dentro del bingo y le dice, por favor, me da un cartón, le da el cartón. Y lo que es la vida, falta del 8. El 8, ay, me falta el 8, el 8. El 8, el 8, me falta el 8, mire. El 8, uy, y hace uno de una mesa, bingo, y me cago, me faltaba el 8, hombre, será posible, por lo menos 8 bolas. Tira el cartón y dice, por favor, señorita, me da 3 cartones. Le da los 3 cartones, empieza a jugar.
Y otra vez a falta del 8. El 8, hoy. Que me falta el 8, el 8. Me falta el 8. El 8. Y hace uno de la mesa, bingo. Y... Cago, otra vez que me faltaba el 8, hombre, ¿será posible? Tira los cartones ya con un cabro de miedo y lo que pasa es que se pica uno. Y dice, oiga, me da una serie, señorita. Una serie, 6 cartones. Y otra vez a falta el 8, yo que se queda en esa noche a falta el 8, yo que se la de veces. Total, que lo que se queda es al final sin dinero. No le había tocado ni una línea. Se marcha para casa a las 3:30 de la mañana. Vivía en Aluche, tenía que ir andando. No tenía ni para el taxi, madre mía. Ese tío por la cabeza pensando, madre mía, mi mujer, cómo está de fuerte, yo sin llevarle el dinero. Verás tú, cuando me meta en la cama, lo primero que me va a decir el sobre. A ver qué le digo. A ver qué le digo. Sí, de verdad, de Miura. Total, que cuando llega a casa, abre la puerta despacito, pero como estaba sin engrasar... Si yo no me meto en la cama, que mi mujer me mata. Yo me voy al sofá, me acuesto allí mañana y ya veremos qué excusa le doy. Mira, hasta si la mujer se levanta temprano, se va al sofá, lo ve y dice, Pepe, las 8 y hace bingo. Yo me fui a un sitio donde había muchos negros, pero los negros estaban dominados por los blancos. Yo esto no lo sabía, iba por el bordillo de la acera, me sale un negro y me dice, usted no va aquí. Y bueno, yo estoy aquí de vacaciones, he venido a pasar unos días. Esto es muy bonito, ¿eh? Dice, sí, pero mira usted el bordillo, para nosotros los negros. Nosotros los negros nada más podemos ir por el bordillo. Para usted de los blancos, la acera, todo lo grande, para usted de los blancos. Tío, pues yo no sabía nada, perdóneme, en España cada uno va por donde quiere. Me voy por la acera más cortado que el pie de Kunta Quinte. Digo, madre mía. Esto que ya no sabes dónde ir, digo, me voy al cine. Llego a la taquilla de un cine, había allí un negrito y digo, oye, por favor, ¿me das una entrada? Y dice, usted no va aquí. Digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, quiero una entrada para ver el cine. Y dice, sí, pero mira, usted está en la taquilla de los negros, señor. Usted aquí no puede sacar entrada, usted es blanco. Usted tiene que ir a la otra taquilla que la da los blancos, una preparada para los blancos nada más. Digo, pues yo no sabía nada, perdóneme. Me voy a la otra taquilla ya un poco incómodo. Y había otro negrito allí también que le brillaban mucho los ojos. Digo, oye, por favor, ¿me das una butaca? Y dice, usted no va aquí. Digo, la madre que me parió, yo estoy aquí de vacaciones, quiero una butaca para ver el cine, a ver qué pasa. Dice, sí, pero mira usted las butacas para los negros, que no hay butaca, señor. Se sienta en el suelo, está revuelto uno encima de otro. Para ustedes los blancos son los palcos, los anfiteatros, la tribuna, todo lo mejorcito para ustedes los blancos. Digo, pues yo no sabía nada, por demos un palco de esos. Me da el palco y iba con unos nervios de miedo porque además hacían el Manuel Negra. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Me siento, empieza la película y de los mismos nervios me entran unas ganas de mear de miedo. Mira. Media hora buscando al de la linterna porque como era negro no lo encontraba. Al final lo veo y digo, por favor, el lavabo, el servicio. Zotanova aquí. Digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, ahora me estoy meando que no me puedo aguantar, ¿eh? Dice, sí, pero el váter es para los negros, señor. Digo, ¿cómo que para los negros? ¿Y yo dónde meo yo? Dice, no, no, usted blanco, no tiene que entrar váter. Usted desde donde está mea abajo donde están los negros. Digo, que meo abajo donde están los negros. Total, como no me podía aguantar agua así saco, me pongo a mear y mira todo un negro. El negro mira para arriba todo salpicado y dice, ¡está no aquí, eh! Digo, pues no, perdóname, macho, esto es un corte. Te ya se nota, hijo puta, muévete y mea a los demás, me vas a mear a mí solo. Claro, yo me fui a Italia, me indigné mucho, porque llegué a Italia, me alquilé un cosecito de estos que alquilan nada más salir del puerto de donde vienen los aviones. Bajo del aeropuerto. Siempre hay una ayuda por ahí. Entonces, claro, eso que te alquilan un señor y coche alquilar y yo digo, bien, y me dan el coche, todo bien, y me voy. Ese coche pequeñito que hay tipo huevo, ¿verdad? Esto que hay así recordadito. Iba yo por Italia y como aquello también está muy mal para aparcar, veo un sitio y digo, aquí mismo. Me meto con tan mala pata que le pego a un coche italiano que había aparcado delante y le rompo el piloto trasero. Baja el italiano, ma qué cosa me ha hecho, insensato, mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo con la racetuna, viene aparcato, viene presto, pega golpe, trincato al piloto, mora, qué cosa fai, digo, perdone, ha sido sin querer, al aparcar le da un golpe, le he roto al piloto, pero no se preocupe que esto lo paga seguro, que yo lo tengo a todo riesgo, ma qué dici de seguro, mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo con la racetuna, viene aparcato, viene presto, pega golpe, trincato al piloto, mora, qué cosa fai, lechi, que no hay problemi, coñi, al aparcar y golpe. Pero esto lo pague el seguro y que yo lo tengo a todo riesgo y no hay problema y no me jodéis más. ¿Ma qué dici? Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo y con la racetuna bien estrenato. Nuevamente, vieni presto, pega colpe, trincato el piloto. Mora, ¿qué cosa fai? La madre que me pare. Joder, y que no hay problema, lechi. Ya te dije antes que al aparcar y golpe. Pero esto lo pague el seguro y que yo lo tengo a todo riesgo y no hay problema y no me jodéis más, coñi. ¿Ma qué dici? Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo con la racetuna bien aparcato. Mira, presto, venga, colpe, trincato el piloto. Mora, ¿qué cosa fai? Mira, ya no podía más de los nervios.
Le digo, mira, macho, ya te he dicho varias veces que esto lo paga el seguro. Vete ya a tomar por culo. Se me queda así el italiano y dice, ¿vos te crees que sei el momento de hablar de amor? Muchas gracias, por... El otro día en la Plaza del Caudillo de Valencia. La Plaza del Caudillo de Valencia es donde está el ayuntamiento. Hay una estatua muy grande donde hay un caballo y arriba está Franco. 5.000 mariquitas de manifestación alrededor. ¡Que salga el alcalde! A ver qué coño pasa. Queremos los mismos derechos de la mujer, pues solo faltaba esto. Porque estamos mariquitas y que salga el alcalde, que salga el alcalde. Que... Un jaleo de miedo, los 5.000 mariquitas, que viene la policía, los de antidisturbios. Estos que no llevan el limpio parabrisas aquí bajado. Los mariquitas que lo ven, ¡ay! ¡La policía! Mira, todos corriendo. Y el que había hecho aquello dice que no pasa nada, que hay democracia, podemos decirlo que no está el coño. Y dice, sí que te lo crees tú. Tiran bote de humo y pelotas de goma. Bueno, ahora me voy a quedar yo aquí. Todas las mariquitas corriendo. Y este que ve que se queda solo, se sube arriba del caballo del caudillo y se coge así de Franco. Hace así el sargento y dice, ala, vámonos que ya no queda nadie. Mira para arriba y le dice, ¡eh! ¿Tú qué haces ahí? Dice, coño, ¿no lo ves con mi novio que me vi al Rocío? El otro día estaba yo en casa Lucio cenando y en la mesa de al lado dos mariquitas con la carta. Dice un mariquita a la otra y dice, oye, ¿tú cómo te tomas el consomé? Dice, yo con un huevo dentro. Y dice, ¡uy, qué postura más difícil! Una cosa de miedo esos mariquitas. Hay que ver. A este mariquita que se le muere la madre. La madre medía 1,10 m, una cosa así. Tenía una joroba muy grande aquí en la espalda y claro, la tienen que poner boca para abajo en la caja. Como era muy pobrecita esta mariquita, no tenía ni velas. Todo muy oscuro aquello y la mariquita llorando. ¡Ay, que solo me queda, coño! ¡Uy! Unos gritos de miedo y venga a llorar. Llega otro maricón y dice, ¡ay, parece amarrosa, coño! Llorando las 24 del día. Lo tuyo es una cosa. Ahora vámonos de cachondeo. Y dice, ¡ay, cállate! No lo ve que se me ha muerto mi madre. Y dice, ¡uy, se creía que era la máquina de coser! A los mariquitas normalmente cuando hacen el servicio militar les dan un tipo de trabajo que no sea muy complicado. Vamos, ya les ponen de escribiente la mayoría. Y lo suelen poner para cuando vienen los reemplazos, lo suelen poner en la máquina de escribir para según vienen ir a tomando nota en la ficha, ¿no? Y darles el traje. Es lo que más les gusta a los mariquitas, pues lo ven de cara a todos los soldados que vienen. Este mariquita ha puesto la máquina. Sargento, cuando quiera que pasen, quita los trajes ya preparados. Abren la puerta y el primer soldado, una fila tremenda. ¡Ay, sorda más guapo, por Dios! ¡Qué cara! ¡Qué cuerpo, qué caro, qué ojo! Ya verá qué nombre tiene esta gente, ¿verdad? Vamos a ver, hombre. A ver, nombre. Francisco Rodríguez Iglesias. ¡Uy, qué nombre más bonito! A la pasta ahí tiene el traje y te rompe un botón noir como ha visto. ¡Ay, cuerpazo! Así vamos a ganar la guerra. Siguiente, otro que viene. ¡Uy, ese quita la cabeza! Parece Emiliano, qué harto. ¡Uy, qué harto! Debe tener un nombre, ¿verdad? Nombre, Francisco José Rodríguez Pastrón. ¡Uy, nombre más bonito! Pasta, ahí tiene el traje. Ay, ¿cómo te vas a sentar? Te viene corto algo, me lo diste. Da que soy un monstruo. Cociendo. Mira, sí, para ver si quedaban muchos. Ya había uno en la fila, el más feo del mundo. Con una cara todo llena de arañazo. Esa nariz muy aplastada para adentro, nada más que tenía aquí dos ojos, agujeros muy grandes. Los ojos con una ceja muy gorda. Muy feo, muy feo. La magriquita que la ve. ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más fea! ¿Esto para qué lo querrá el ejército? ¿Será para asustar al enemigo? Porque con esa cara, sargento, no vea qué feo. Ya verá qué nombre tiene. Ahora verá. Llega aquel musero y dice, sargento, nombre, dice, a mí me llaman Pepe Conserva. Y así la mariquita se levanta y dice, pues será de caballa porque de bonito no tiene un tantocillo. Le voy a contar lo que le pasó a estos dos que estaban haciendo el servicio militar en un sitio normal y se quisieron alistar a paracaidismo. Las dos mariquitas, oye, es un cuerpo que nos alistamos cuando nos dé la gana. Estamos aburridas, tú y yo ya. Hemos hecho de todo, nos apuntamos para paracaidismo y ya verás. Es una maravilla. Se calla, había apuntado yo con el miedo que le tengo a los aviones. Tiran, dice que no pasa nada, guapa. ¿Tú te crees que nosotros, maricones, vamos a pasar los exámenes? Nosotros no, pero esos legionarios con esas caras tan guapas, esas boinas, esos paquetes a un lado. ¿No ve cómo están? Nosotros allí las reinas. Y luego a pelar patata, lo que nos digan. Nosotros que vamos a saltar. Cuando digan saltar, que no. Total, que la convence. Y las dos mariquitas que se alistan voluntarias allí, que es un cuerpo voluntario. Pasan todas las pruebas ya en el avión. Hay que ver ese avión. La mariquita, las dos, con el paquete aquí. Me cago en tus muertos, donde me has metido tú. No íbamos a pasar las pruebas. Nosotros no íbamos a estar tan... Mira esta gente, la cara mala leche que tiene, ¿verdad?
Dice la otra que no, cuando nos diga de estar tarde, nosotros decimos que no, que tenemos un mareo, una náusea, cualquier cosa. Somos mujeres, no sé. Ay, mira cómo está este. Tarto vas a pegar. De aquí lado, se enciende la chicharra y hace así esa gente. ¡Atento, todo el mundo va a saltar! ¡Oh, todo de pie! ¡Salte uno, salte dos, salte tres, salte cuatro, la marica, salte cinco! Yo no salto. ¿De qué? Me da un mareo a mí, esto es una cosa de miedo. Yo no salto, esa gente, ese maricón. ¿Cómo? ¡Venga a saltar a mí, que no salto! Que a mí esto me da miedo, yo voy a saltar. ¡Ay, qué coño diste! ¡Que sí, venga! ¡Fuah! Lo tiro. Ese maricón bajando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, qué alegría! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, lo que te entra por la barriga! ¡Ay, qué bien! ¡Esto es buenísimo! Mira al otro maricón cogido por todo el avión. Que yo no salto, que ha sido hija de la gran puta la maricona que me ha equivocado. Que yo no que soy maricón. A mí pela patata lo que haga falta. ¿Pero saltar de aquí? Además no puedo, me bajar la regla, unos mareos. ¡Venga! ¡Fua! Lo tiran al maricón y mira, este no había enganchado la argolla. Y no veas cómo bajaba. El otro mariquito con el paracaídas que lo ve y dice, ¡Cañamona! Y dice, oye, a este hijo de la gran puta, le dan paracaídas de carrera y no se habla con nadie. ¿Saben que los legionarios duermen todos desnudos porque allí hace mucho calor? Entonces la mariquita era la última en dormirse para ver los bultos. Mira por dónde el sargento de la legión a las 3 de la mañana, cuando están todos durmiendo, se estaba fumando un cigarrillo de esos modernos que se fuman los legionarios que se ponen tan contentos. Con agrado y simpatía. Y se verás tú la que voy a liar ahora. O su madre mía de mi arma, ¿cómo está esto? Se van a bajar los calcetines solo, vaya tela. O su. Me voy a meter ahí dentro, la que están todos durmiendo, y lo voy a hacer formar en el patio con una de uno a la velocidad de un rayo, ahora verás. Se mete para adentro, tira el cigarro. ¡Atenta la compañía, todo el mundo fuera del patio con una a uno! Y ya... Como flecha. Se queda mirando a uno y dice, tiene mucho peso tu macho. Se las órdenes, ¿sabes esto? Se las órdenes, coge un palo y le hace en el pecho. ¡Ay! ¡Uy! Se te hizo daño. ¡Uy! ¿A mí qué me va a hacer daño, mi sargento? ¡Uy! ¿Sé por qué? ¡Sos soldado de la legión! ¡Uy! Muy bien. Sigue para adelante uno con una cabeza muy gorda, coge un palo y le hace la cara. ¡Fa! ¡Fa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Se te hizo daño? ¿A mí qué me va a hacer daño, mi sargento? ¡Uy! ¿Sé por qué? ¡Que sos soldado de la legión! ¡Me cago en mi padre! ¡Uy! Muy bien. Sigue para adelante uno con un pie así de grande, coge el mosquetón y le hace en el pie. ¡Fuam! Los dedos para atrás del hinchazón. Si te hizo daño, ¿a mí qué me vas a daño? ¿Me sabes? Estoy con la tajada y no me he enterado. Además, soy un soldado de la legión. Sí, muy bien. Y sigue para adelante y la mariquita, que no había dado tiempo a ponerse los pantalones y estaba con todo el pito afuera. Y soy igual. Coge un palo y le hace en el pito. ¡Fuam! Si te hizo daño, dicen, no. Dice, ¿por qué? Dice, porque no es la mía, es la de detrás. En una isla había un náufrago que llevaba 15 años en la isla. Era un inglés. Y entonces resulta de que estando un día mirando por la playa, pues ve una especie de bulto que estaba flotando en una barca rota. Y dice, vaya. Se tira el hombre a nadar, saca la barca hacia afuera y había una rubia impresionante. Guapísima, unos labios carnosos, una cara preciosa, ojos azules, increíblemente guapa. Y entonces el hombre empieza a hacer la respiración boca a boca, a reanimarla, y cuando la mujer abre los ojos, ¿dónde estoy? No se preocupe, señorita, está usted en buenas manos. Está en una isla donde nada más estoy yo, eso sí. Ahora hay de todo, ¿eh? Comida, hay de todo lo que usted quiera aquí, no hay ningún problema. Está esto muy bien y no le va a faltar de nada. Dice, me imagino que usted, pues, de algún barco que ha naufragado o algo. Pues sí, soy la única que creo que me ha salvado porque no habrá venido nadie. No, no, yo nada más le he visto a usted y la he traído hasta aquí. Dice, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Pues 15 años. Dice usted que no hay nada más que comida y tal. Sí, sí, aquí estoy yo nada más, 15 años, y nada más hay comida y eso. Pero... hombre, animales también que se pueden cazar. Dice, ah, pues mire, por salvarme la vida, debía de probar una cosa que a lo mejor hace 15 años que no la prueba. Y se queda así el hombre con los ojos abiertos. Dice, no me digas que trae ron. Un náufrago llega a la orilla, el hombre ya fatigado totalmente, casi sin aliento, y se queda ahí, ¡pum!, tirado en la orilla de la playa. Y precisamente pues había allí un náufrago que llevaba pues unos 14 o 15 años también en la isla. Lo veo, hombre, ya tengo algún compañero. Lo coge, empieza a reanimarlo, y el hombre pues vuelve en sí. ¿Qué pasa? Nada, no se preocupe, está usted a salvo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues nadando, pero muy mal, ya estaba ya... Pues nada, no se preocupe, menos mal que está en esta isla, ¿eh? Porque aquí verá usted que hay agua,
Hay de toda clase de comidas, hay mucha vegetación y de todo, y muchos animales. Eso sí, hay animales de todas las clases. Estamos muy bien, pero nada más usted y yo, este es el problema. Quizá, y no hay ni negra ni nada. Y dice, no, aquí negra... A ver, negra, no hay nada, no. Ni una islita cerquita, que yo soy muy metedor, ¿sabes? Pues nada, aquí de eso nada. Vamos, nada con negra y eso, porque no hay. Pero tenemos unas cabras. Dice, sí. Aquí tenemos unas cabras muy bien. Yo con las cabras, pues... La verdad, ¿qué voy a hacer? Llevo aquí tanto tiempo. Y las gallinas corren tanto que no hay forma. Luego son muy estrechas y no. No se dejan. Y dice usted que hay cabras. Y dice, sí. Y dice, mira, por ahí viene una. Y dice el otro, sí, pero esa no, oiga. Y dice, ¿por qué? Pues está muy bien. Y dice, no, esa no. Y cuando la cabra llega al lado de ellos, dice, ¡hola, papá! Eran dos náufragos que llevaban una isla, pero aquí no había ni animales ni había nada, nada más que había comida, eso sí. Había comida, pero a base de cosas de salvajes, como cocos y cosas de estas, ¿no? Plátanos y tal. Y como llevaban tanto tiempo allí, pues hace una reflexión los dos y le dice, oye, yo estoy harto ya en esta isla, que no tenemos nada, y la cosa del sexo, pues oye, cada vez se olvida más. Yo la mano la tengo ya cansada a la derecha, ¿verdad? Además, fíjate, los bíceps que tengo aquí en este brazo, tengo más inflamado que el otro, porque el otro casi no lo uso, no hay forma. Con la izquierda no se puede hacer ni eso, a veces, porque no sabes, con la derecha en cambio sí, fíjate, como tengo el brazo, chao, que no hay forma. Y pues lo mismo me pasa a mí, pero ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio que tirar de la mano de momento. No, pues hay que pensar en algo porque la verdad es que así no puede ser. Oye, mira, yo he pensado una cosa, a ver qué te parece a ti. ¿Por qué no nos jugamos al palito más corto? Ponemos unos palos enterrados en la arena, ¿eh? Y así los movemos y tal, y uno es más corto. Entonces, quien saque el palo más corto hace de mujer, y quien saque el palo más largo hace de hombre. Y dice, la verdad es que a mí eso no... Pero es que más da, si aquí no nos ve nadie. Y luego, además, no sabemos eso. Porque a lo mejor, ¿qué? Igual nos gusta. Y además yo puedo... Puede que saque yo el corto y haga de mujer. Y yo no me he puesto ni un supositorio en mi vida, así que... Pues no sé yo qué decirte, porque a mí es una cosa que no me... Bueno. Venga, vale. Total, que pierde uno de los dos. Y dice, vaya, me llama, toca a mí, de mujer. Pues oye, me podía haber tocado a mí igual. Te toca a ti y te toca a ti. Dice, bueno, pues nada, a ver. ¿Y ahora qué? Y dice, bueno, ¿ahora qué? Te tienes que quitar la barba. Yo no he visto una mujer con barba nunca. Tú te quitas la barba. Y entonces te desnudas. Como tú no tienes pelos en el pecho, pues mira, una cosa que tenemos a favor. Y afeitadito, como tienes el pelo largo igual que yo me lo corto un poco para estar más machote. Y entonces tú te coges unos junquitos de esos que hay por ahí, de hierbas y cosas, te haces como una faldita, te pones un collar de flores tropicales y con agua de coco, poquito a poco, pues te pones un poquito por el cuerpo para darle un poquito de perfume. Y unas margaritas o algo que veas tú por el pelo. Bueno. Y se va el hombre todo resignado. Se quita la barba, el embolado que me ha metido este. Se quita la barba, se mira en un espejo que tenía allí medio roto. Y dice, pues, caso que sin barba y con el pelo largo no estoy mal. Y hace así, se pone un collar de estos todo de flores. Se pone unas flores en el pelo, va a estar más sexy. Una faldita de juncos. Y el hombre se miraba y estoy bien. Y empieza a ponerse el agua de coco y claro, todas estas cosas, el hombre, pues el erotismo le va subiendo a la cabeza y se pone... Se lo pueden imaginar. Y el otro en la orilla esperándolo, dando vueltas, frotándose las manos, y aquel que viene muy coqueto, se da la vuelta, le enseña la cosa y dice, ¿quién se va a comer este coñito? Va uno al médico que tenía un problema naval, o sea que no sé lo que le pasaba, pero tenía un problema ahí que había que analizar,
Y el médico entonces le dice, mire usted, esto es un problema que tiene usted en el semen y entonces habría que hacer un análisis. Y dice, bueno, pues usted dirá que lo que tengo que hacer. Pues mire, entre usted en esa habitación, se hace usted una manuela, que es muy socorrido, ¿verdad? Y cuando le venga, pues en un platito, pues lo deja usted allí y ya yo la analizaré. Bueno, pues nada. Y se mete en el cuarto y empiezan a venir visitas, el médico está atendiendo visitas, y a las 3 horas dice, madre mía, si tengo a ese hombre, y ni me he acordado. Total, que abre la puerta y se lo ve al tío todo desnudo y venga, dale que te pego. El hombre sudando con unos ojos que se le salían. Dice, pero oiga, 3 horas y todavía no la ha venido. Dice, lo menos 60 veces, pero es que cuando me viene no atino el plato. En el desierto estaba uno con un camello que había hecho, pues, esto que hacen muchos, que de vez en cuando, pues, para pasar en solitario un mes, como una cura de descanso, de sueño y de todo esto, se marcha con un camello lleno de provisiones, eso sí, y a dormir en tiendas de campaña y todo eso, él solo y el camello. Entonces resulta de que cuando llevaba 25 o 30 días, pues se le despierta el apetito sexual y claro, como allí no hay nada, nada más arena, pues se le queda mirando al camello que estaba meneando el rabo. Y dice, camello, un momento dado, de aquí no me ve nadie. Y dice, aquí va a ser. Claro, como no llegaba, hace una montañita de arena, se sube arriba de la arena y cuando ya ve que estaba justo que llegaba, el camello que sale corriendo. Me cago en la... sea posible. Empieza a correr detrás del camello, lo alcanza, quieto, tranquilo, no te preocupes, que no pasa nada. Ala, ala, venga, venga. Otro montoncito de arena, se sube arriba del montoncito de arena y cuando ya le va a atizar, otra vez que se va el camello. Bueno, así figúrense, 6 kilómetros el camello corriendo y no había forma, está sudando. Como un toro, llegan hasta un oasis. Y nada más llegar al oasis, oyen unos gritos como de mujer y está, ¡socorro! ¡Ay, socorro, se quema de aquí, socorro! ¡Que iba a coger de los bandidos, socorro! ¡Estoy presada, socorro! Y se parece la voz de una mujer. Y entra así en una tienda que había allí en el oasis y ve a una mora impresionante. Y la desata. ¡Ay, gracias, me ha salvado! Este va aquí 4 días sin comer ni beber, estoy loca, mera. Me he salvado la vida, joder. Digo, nada, pues menos mal que he llegado yo. Pues tengo aquí el camello que tengo de todo, agua y de todo. Y aquí en el oasis hay agua también. Dice, sí, agua y todo, ahí también agua, pero no es comida, no. Dice, pues no te preocupes que yo tengo aquí comida. Y le pego una fiesta a la mora de comida y todo, que la mora en agradecimiento. Y dice, mira, cómo estoy ahora tan satisfecho de todo. Cualquier cosa que quiera me la pide que te la voy a conceder. Y dice, sí. Y dice, pues sujétame al camello que este no se escapa ahora ni con nada. Un anuncio en el periódico. En un circo necesitaban un domador que fuese valiente y que hiciese cosas, pues, que no sea lo normal, el domador. Y entonces el anuncio, pues, llama la atención y se presenta una domadora y un domador. Entonces el director del circo dice, bueno, como se ha presentado un domador y una domadora, vamos a darle por gentileza a la señorita preferencia. Si a usted le parece, oh, correcto. Y entra la señorita en la jaula. Y empieza a hacer que los leones salten, que se pongan uno encima de otro, todas las cosas de pasar por el aro de fuego. Y el director del circo dice, sí, señorita, pero esto es lo que hacen todos. Dice, un momento, no he terminado. Manda a todos los leones para adentro y se queda uno, el más grande. Y empieza a mirar al león fijo, se desnuda ella del todo, y le hace una indicación al león. El león saca una lengua de miedo y la hace... y le pega 3 mamazos que la deja silbando. Claro, allí impresiona al director del circo y dice, madre mía, esto es un número maravilloso, esto no lo ha hecho nadie nunca, esto no hay quien lo mejore. Dice el domador, perdone un momento, yo eso lo mejoro. Dice, que usted mejora ese número, y dice, a ver, demuéstremelo. Dice, que me quiten al león. En un pueblecito había un gangoso y una gangosa, y ya saben ustedes que de vez en cuando pues tienen muchas apetencias sexuales, desde luego. Y sobre todo cuando son así, jovencitos, y decía la gangosa al gangosón, ¿qué? ¿Está cachondo, no? Dice, ¿qué? Estoy con el nabotezo. Dice, pues si quieres te hago una pajita. Dice, vale. Se ponen en una esquina y empieza a tocársela. Y dice la gangosa, no, no, aquí no, no, que nos pueden ver, ¿eh? Vámonos, vámonos. Dice, no, no, dice, vámonos a otro sitio. Bueno, se van a otro sitio, aquí, aquí. La cojo otra vez, empieza otra vez, dale que te pego, y otra vez la hago. No, no, aquí no estoy yo muy segura, ¿eh? Nos pueden ver, ¿eh? Vámonos, vámonos. Bueno, pues vámonos. Y se van a 7 u 8 sitios y en ningún sitio estaba segura. Y siempre vámonos, vámonos, hasta que llegan al cementerio. De aquí, por aquí no pasa nadie. Aquí, aquí, venga.
La coge, empieza, dale que te pego. Y el gangoso, que está ya desenfocado, perdido, empieza ahí. Ay, dice, ya te viene, dice, yo de aquí no me muevo ya, ¿eh? Se ven dos amigos y le dice uno a otro, ¿qué pasa, eh? Tengo una cara yo muy triste. Cago la madre que me caso la semana que viene. Tengo un disgusto con yo por casarte, pues no te cases, ya está. Nada, si yo quiero a la que va a ser mi mujer, ¿ves? Estoy enamorado. Lo que pasa es que tengo un problema, me cago. Te lo voy a decir, que tú eres amigo mío, que yo tengo los dientes postizos. Así que cojones tiene que ver eso para acá. Hombre, porque es un corto, calcula que yo no puedo dormir con los dientes puestos, ¿eh? No vaya a hacer que me los traiga, que me hago que yo guargo. Me los tengo que quitar. Y dice, pues bueno, tú le dices a tu mujer que te gusta con la luz apagada, tú te los quites y ya está, lo dejas a la mesilla, lo harto a la mesilla y ya está. A luego lo que tiene que tener es la precaución de ponerte antes de que se despierte. O llamo a que se pegue un bocalla sola. Yo qué sé, yo. Pues mira, buena idea, tiene tu razón. Así lo voy a hacer, ya está. Total que se casa y la noche de boda le dice, mira, apaga la luz, que a mí me gusta con la luz apagada. Y dice, ya, pues yo también, porque quiera o no, esto es... Y apaga la luz. Y hasta que se quita la dentadura y lo deja en alto la mesilla. Y empieza a andarle que te pego. Esa alegría. Y cuando termina los dos, le dice él a ella, 17 pesetas. Dice, ¿qué? 17 pesetas. Pero que yo, si nos acabamos de casar, me va a echar las cuentas ya. 17 pesetas. Pues yo, ¿qué es lo que quiere? ¿Me va a dar un disgusto con el dinero ahora? No, espera, espera. A David de la huerta se pone la dentadura y dice, ¿qué tal te encuentras? Ahora, como ya se ha abierto la verja, pero bueno, yo me acuerdo antes cuando pues había un fácil acceso, ¿no? Había un mariquita que vivía precisamente en la otra zona, en la zona de Gibraltar, y venía todos los días a la línea de la Concepción a jugar al dominó, y siempre ganaba. Era un maricón con una suerte de miedo. Y todos los de la línea lo miraban al maricón. Yo veo los cojones, maricones este. Suerte que tiene, porque este ni sabe jugar ni nada. Este que tiene suerte. Nos deja todos los días sin tabaco, le dijo puta este. Y el maricón lo miraba, ¿qué? Otra vez cojano, ¿eh? Mm. Y así todos los días. Ya un día que está jugando en la partida de dominó, había uno de la línea que le tenía una rabia. Dice, no ve el maricón este la suerte que tiene. Se va a enterar, hombre. Se va a enterar, maricón este. Y se va al váter y coge una de Abelardo, la más grande que había visto. Y se la mete al maricón en la gabardina. Y el maricón, que como de costumbre ganaba también ese día, dice, ala, que me voy para casa, que me está esperando mi madre con los garbanzos. Hasta luego. Y se marcha. Mira por dónde, cuando va a pasar a la otra parte, a Gibraltar, resulta de que los carabineros los habían cambiado, eran nuevos. Y no conocían al maricón, porque el maricón conocía a todos los carabineros que habían allí, todos los días pasando. Y cuando dice, ay, son nuevos, hola. Dice, ¿qué hay? ¿Dónde va usted? ¿Dónde voy a ir? A mi casa. Está esperando a mi madre con los garbanzos. Yo que vivo en la otra parte, ¿sabe? ¿Y qué lleva usted? Oye, yo que yo voy a llevar yo nada. Más honra que estoy, no puede ser nadie. A mí que me registren. Y levanta las manos para que lo registre. Y el carabinero, de verdad, tú esto. Mete la mano dentro. Empieza a tocar aquello. Saca la mano y dice, ¿sí tú qué llevas aquí? Mierda. Y dice, ¿qué quiere? ¿Que lleve contrabando para que tú me lo quites? Está trabajando uno en una obra y estaba a 4 metros de altura. Y en un momento dado se le va un pie y se pega un talegazo. Rompe todas las tablas que habían allí y se cae en un agujero. Y el gacho pegando gritos, ¡ay, que me he matado! ¡Me he matado! ¡Me cago en mi muerto, qué pedazo viaje me he pegado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Me cago en la madre que se ha caído ese bruto corriendo! ¡Espérate que ya estamos aquí! ¡Sácame de aquí, me cago en la madre! ¡Me he roto todo, eh! ¡Yo no me noto nada! ¡Te va a notar, coño, si estás ahí encajado! ¡Espérate! Lo sacan al tío. ¡Ay, ay! Empieza a tocar, sí, estoy bien. Nada, nada, lo muevo todo, no me pasa nada. Estoy bien, oh, qué susto, qué talegazo me he pegado, chiquillo. Y se toca la cara y se ve sangre, dice, sangre, sangre. Mira, y ahí va, la oreja. Que no tengo la oreja. Y si es verdad que no la tiene, me cago en la mala oreja. Dice, bueno, no te preocupes que estará ahí, la vamos a buscar, ¿eh? Y están a mirar, y mira por la arena y removiendo, saca uno la oreja. Y se quita la oreja. Y se queda mirando y dice, esa no es la mía tenía un lapicero.
Un barco que salía de la bahía de Cádiz y se iba para Argentina. Y el capitán del barco era de allí, de Cádiz. Y el hombre se está pegando con su pipa un viaje por arriba de la cubierta. Y oye un ruido y se me cae con los muertos. No vaya a ser que sea una rata o algo. Mosqueado el capitán, hace así, aparta un bidón de esos grandes y había un gacho allí escondido. ¿Se usted casa aquí? Se puede ver a usted, yo le voy a decir la verdad, sabe usted que este yo es igual. ¿Te va a molestar, brodelo? Yo soy polizón, ¿sabe usted? ¿Polizón? ¿Usted no sabe que no polizón ni cojones de polizón? Que desde luego ahora mismo lo voy a tirar por la borda rápidamente, ¿eh? Se la cara de buena persona que tiene usted, capitán, me va a tirar a mí, hombre, que estoy pasando. Yo soy de Cádiz, ¿sabe usted? Ah, tú eres de Cádiz, coño. Yo también. Bueno, déjate de cachondeo, que aquí no se puede venir de polizón. Ya está. Mire usted, yo necesito ir a Argentina como sea, que yo tengo allí toda mi familia y yo aquí estoy como la mojama, sin trabajo ni nada, y yo me toqué. Dice, pero hombre, eso no se hace así, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo un duro? Hago la más, hombre. Primer puerto que toquemos, desde luego usted se queda allí. Hago usted el favor, hombre, que yo además soy un mañoso para todo. Usted sabe hacer, que yo sé hacer de todo. Y dice, bueno, ¿qué es lo que mejor hace usted? Yo sé, electricista. Es una electricista de verdad que va a tener los límites de la gravedad. Lo mío es... Yo para los cables soy un fenómeno. Pero bueno, pues mire, por lo menos, si hay alguna avería o algo, pues ya le avisaremos a usted. De usted el nombre y todo para tenerlo al corriente. Muy bien. Muchas gracias, capitán. Mira, se va a hablar con el segundo de a bordo, le da todos los nombres y tal, y dice que es electricista, pues muy bien. Y a los 3 días se va a toda la luz del barco. Y el capitán luego, bueno, llama al polizón ese que es electricista, que lo arregle. Y el tío con un destornillador nomás. ¿Qué pasa? No lo vengo yo que se ha ido la luz. Ah, yo creía que la habían apagado, como es de noche. Se venga, vamos a ver qué pasa. Se mete el tío en las carreras y todo eso, donde está todo. Lo... Y se lleva tres horas allí. Y a las 3 horas sale todo manchado de grasa. Y dice el capitán, ¿qué? ¿Lo ha arreglado? Y dice, no, no tiene arreglo. Esto es un corte de la central. Luego está el clásico fanfarrón de pueblo, que este siempre presume de que se las tira todas. Y además le gusta en tertulia pues comentarlo. Y en la tertulia pues había un gangoso que siempre estaba al loro de todo lo que decía. Y este decía, oye, ahora entre nosotros, ayer me tiré a la hija del alcalde. Y se lo damos un coño, la hija del alcalde. Pues esa está buena, tela. Además no la tenía ya apuntada, me la voy a apuntar. Pero es que, ¿sabéis la viuda? Esa viuda que está de tres meses, que enviudó. Pues el otro día, le comí el coco, a la cita. Pero esto entre nosotros, que no salga de aquí. Y, pues, cayó la viuda y la hija, las dos. Ay, va, pues eso es mucho, ¿no? Todos ahí comentando y el gango. Coño, la viuda y la hija, pues, también está buena la hija. Me la voy a apuntar, pues, no la tenía yo tampoco. Sí, pero ahora os voy a contar, por favor, esto que nos haga la mujer del médico. Mientras que el médico se va a la clínica, yo todos los días, con la mujer. Dicen, coño, la mujer del médico, muy gordo, ¿eh? Soñan muy gordo. Dice, oye, macho, entre tú y tu mujer os vais a tirar a todo el pueblo, ¿eh? Un baturro de Cariñena, que está esperando a su hijo, que venía en el tren de Madrid y había aprobado el curso de abogado del Estado. Además, con una nota increíblemente fuerte, muy buena, un 10 sobre el mejor. Y entonces el padre estaba como loco, dice, madre, qué ganas tengo de ver a mi hijo. Ya que ha sacado una nota más fuerte, abuela, seguro que ni se parece. Y cuando baja el hijo del tren, claro, ha hecho un señorito, dice, véalo, parece un señorito, véalo. Hijo, que soy tu padre. Dice, ya lo veo. Dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido eso? Dame 2 besos, madre, qué guapo está, véalo. Más que sabes, ¿eh? Más que sabes. Estoy contento porque has venido, pero tengo un disgusto. Dice, ¿qué es lo que pasa, papá? Dice, a la mamá que le ha salido un grano en el chocho. Dice, padre, un forónculo en la vagina. Pues un forónculo de esos que dices tú, que como tú has estudiado, ¿sabes cómo se dicen esas cosas? Yo no sé. Dice, vamos al bar, que quiero que te vean mis amigos. Y llegan al bar, el bar lleno hasta arriba. Dice, véalo, ¿a qué no lo conocéis? Mi hijo, el que más manda en Madrid es, véalo. Saca el mejor, vamos a abogarle al Estado, con eso te diga que más manda. Dice, estoy contento porque ha venido, pero pues tengo un disgusto porque le ha salido a mi mujer un grano en el chocho. Y el hijo avergonzado de papá, un foróculo a la vagina. Pues eso que dices tú, coño, que yo no sé decirlo.
Como tú has estudiado, lo sabes tú. Y te vamos al casino, que allí están todos, ¿verdad? Qué alegría cuando te vean. Se van al casino. Y le dice a uno, míralo, ¿a qué no lo conoce mi hijo? Saca una nota, cagüela, qué contento estoy. Que no parece el mismo, no parece, míralo. Cagüela. Abogado del Estado, el que más manda en Madrid es él. Tú contento porque ha venido, ¿eh? Tengo un disgusto, porque le ha salido a mi mujer un... Sí, hijo. ¿Cómo es eso tan raro que le ha salido a la mamá en el chocho que no sé decirlo? Había un... en un pueblecito... dos que siempre estaban enganchados. Y el alcalde tenía ya una preocupación de miedo, el médico, y estaba también pues el farmacéutico, los típicos del pueblo, reunidos en el bar jugando al dominó. Y dice, hay que tomar medidas en el asunto porque hay que ver cómo están estos dos todos los días enganchados por todas las esquinas. Total que dice el farmacéutico, yo tengo mucha amistad con Pepito, voy a hablar yo con él. Dice, Pepito, ¿eh? Dice, mira, tú tienes que coger y dejar de hacer lo que hacen. Tú no, que tienes envidia, porque siempre estoy follando. Allá. Dice, envidia no. Tienes que dejar a esa chica porque te voy a decir una cosa. Corres un peligro muy grande. ¿Peligro por qué? Con el gusto que da. Dice, no, mira. Es que un día cuando estés metiendo eso que tienes, te dará un bocado porque tiene dientes. ¿Tiene dientes? Claro, y te dará un bocado y te la cortará y ya no te va a servir para nada. Ay, mal, a poñar no, ¿eh? No, no, no. Si me vaya a bocar, no, ¿eh? Ya no. Total, que la chica esta veía que este no se acercaba ni nada. Y un día lo ve solo en la huerta, en el campo. Dice, sí, Pepito, ¿tú qué tienes conmigo que no me quieres follar? Dice, sí, no, ¿por qué no? Dice, sí, pero ¿por qué no? Dice, sí, ¿por qué no? Porque me muerde. Dice, pero ¿cómo que te muerdo si yo no te puedo morder? Dice, sí, porque tú tienes dientes en el coño. Dice, ¿yo dientes en el coño? ¿Que yo tengo dientes en el coño? Mira, se levanta la falda. Mira, mira. Y empieza a mirar a aquel. Dice, no, no tiene, pero te van a salir porque tiene los labios rojos. Un gangoso que era muy buena persona. Estaba casado y era muy buena persona y le iba bien la vida. O sea, tenía unos negocios, el hombre le iba bastante bien. Y se va a visitar a un matrimonio que hacía mucho que no lo veía. Y la mujer dice, mira, yo me quedo, ves tú y a ver cómo están. Bueno, yo voy, ya te diré. Porque hace tanto tiempo desde la mini que no lo veo yo a él. Fíjate. Y cuando vuelve, la mujer lo ve muy triste. Y dice, pero ¿qué te pasa porque vienes tan triste? Porque yo creo que esta familia debe estar pasando un mal momento. Y dice, sí, y dice, ¿y por qué? Dice, porque los muebles no son de ellos, son de un tal Luis XV. Un gangoso que se va a una casa de estas de mujeres malas. Las mujeres malas que están bien buenas. Seguro que los hombres cuando escuchen esto delante de las mujeres serán los disimulados. Yo no sé eso, ¿no? Pero bueno, las mujeres malas están bastante buenas, por cierto. Entonces entra un gangoso a una casa de estas y dice a una señora que había ahí, dice, oiga, señora, ¿qué vale dormir con una señorita? Dice, 5.000 pesetas. Dice, ¿y si vengo dormido? Un gangoso que era atracador. Y se encuentra con un amigo también atracador. Dice, macho, ayer he atracado un catalán. Dice el otro, sí, dice, ¿cuánto dinero te ha costado? Un gangoso que vivía en un chalet a las afueras y necesitaba un reloj. Y entonces un relojero del pueblo le vende un cucú suizo. Y entonces al día siguiente viene el gangoso con un cabreo. A ver qué pasa con este cucú. Dice, no pasa nada si este cucú es suizo. ¿Suizo? Ni suizo ni nada. Este cucú no es cucú, ni cacá, ni nada. Pero ¿cómo que nada? A ver si este es un reloj maravilloso. Nada, no hay forma de que vaya. Ni suena, ni nada, ni nada. Ni marca las horas, ni dice nada. Está parado, no va, no va. Pero ¿cómo no va? Y el cucú tampoco. Dice, sí, el cucú sale de vez en cuando a preguntar la hora. En los grandes almacenes, tipo Corte Inglés, Galerías Preciados, hay mucha juventud trabajando. Entonces, imagínense que la juventud
de vez en cuando se ponen de acuerdo y dicen, oye, el primer cliente que entre hoy nos vamos a reír un poquito con él, como tenemos tantas secciones, lo mandamos para arriba, para abajo, nos cachondeamos un poco de él. Se ponen de acuerdo todos los dependientes y a primera hora de la mañana, cuando abren los almacenes, llega un gangoso. Bueno, miren, yo es que soy un cuadrante y quería un metro para medir que le debemos de haber extraviado un metro. Dice, sí, señor, tiene usted que bajar al primer sótano. Al primer sótano, o muy para abajo. Se va para abajo, coge el teléfono al dependiente y dice, oye, que baja. El dependiente aquí esperándolo con la sonrisa y dice, mira, que está arriba, manita, que abajo. Yo soy un cuadrante, ¿verdad? Quería un metro para medir que le debemos de haber extraviado un metro. Dice, sí, señor, pero le han informado usted mal. Tiene usted que ir al tercer piso. Tercer piso. O vaya un cachoneo con el corte inglés, me han dicho en primer sótano, ¿eh? Voy para el tercero. Se va para el tercero, coge el teléfono y dice, oye, que sube. El dependiente aquí con la sonrisa, dice, mira, está la planta, la buena primera, Ana, en el tercero. La madre que me parió, yo soy un cuadrante, quiero un metro para medir, que le debo de haber extraviado un metro. Dice, sí, señor, pero lo han informado usted mal. Tiene usted que ir al cuarto piso. Cuarto piso, cachoneo conmigo, cuarto piso, voy para el cuarto. Se va para el cuarto, coge el teléfono y dice, oye, que sube. El dependiente aquí con la sonrisa. Y mira, estoy para arriba, para abajo, la madre que me parió, que yo me conozco los nervios, que soy un currante, y quiero un metro para medir, que cachoneo conmigo, no, que yo me conozco. Dice, perdón usted, pero lo han informado usted mal. Tiene usted que ir al quinto piso, sección de metro. Quinto piso, cachoneo conmigo al quinto, voy para el quinto. Se va para el quinto, coge el teléfono y dice, oye, dale el metro a este tío que es capaz de quemar el Corte Inglés, que no veas cómo va, ¿eh? Dale el metro. El dependiente aquí medio asustado esperándolo, llega aquel. Termina, macho. Yo me cago en mi padre de entrada, la madre que me parió, un metro que ya me conozco en los nervios, que soy un currante, y quiero un metro para medir que yo tendría que... Dice, perdón usted, no se pongo hasta así. Aquí es, un metro. Dice, ala, un metro. Dice, ¿de qué medida? De un palmo más grande que los cuernos de tu padre, ala. Había un picador de toros que la mayor ilusión era torear una corrida de toros, de verdad, porque no había toreado ninguna. Y a este le llamaban el ciruelo. Tiene que ver, ciruelo, corrida de toros. Corrida de toros, ciruelo. Imagínense que estaba loco por torear una corrida de toros y se ve al capea. Se campea con tu padre. Dame una oportunidad que soy un monstruo picando a los toros. Por tu padre, que soy un fenómeno. Dame una oportunidad para torear contigo de picador. Soy un fenómeno con la puña. Vamos, te dejo los toros arreglados. Dice, hombre, venga, venga, vas a torear el domingo conmigo. Vale, capea, no saben, de verdad, macho, que más es tu nombre. El domingo yo contigo, ahí va mi mano. Sí, no te preocupes de nada, ¿eh? Soy un fenómeno, ya verás, me muera, un fenómeno. El día de la corrida, el ciruelo montó en el caballo en el patio de cuadrillas. La madre que me parió, vaya una corrida, todos los que vamos a antonear. La corrida era una de estas de concurso de ganaderías. Un toro de cada ganadería. El primer toro del capea era uno de estos, de verdad, con dos pitones, de Isaías y Tulio Vázquez, que había que ver el toro. El gangoso que había estado en el apartado. Voy a hablar con el capea ahora cuando salga, a ver si me deja que pique yo el otro, porque este no veas cómo está de fuerte. Me cago, la madre me parió. Verás tú. Total, que ya le toca el turno de salir. Sale a la arena con el caballo. ¡Campea! ¡Campea! Yo pico el otro, ¿eh? Dice, no, hombre, ¿cómo el otro? ¡Venga, este! No, este no, hombre, no me como está de fuente, hombre. Yo pico el otro, este que lo pica el reserva. Dice, ¿cómo reserva? Hombre, esto lo picas tú. Venga, así es una mona. Una mona, me cago en mi padre. Pues llama a Tarzán, no te digo que es una mona, dice. Con dos pitones que tiene, parece la feria del árbol. Se pone en la raya de picadores. Y hace así el capea, se lo deja al toro a 4 metros. Sí, capea un poquito más cerca, porque un padre que me va a pegar un arreón, que verás. Y dice, venga, hombre, desde ahí, que hay que ver el toro. ¿Que ver el toro? Me cago en la mano, como que no se ve, si está a punto de salirse de la plaza de grande. ¡Toro! ¡Eh! ¡Toro, ven, que te voy a meter en la puñita! No te arranques, toro, porque un padre venga que la haya enfrente. ¡Toro! Hace así el toro, se la arranca. Mete los pitones debajo de los petos del caballo, levanta el caballo 2 metros de altura y sale ese caballo dando vueltas para un lado y el ciruelo que se pega un ciruelazo contra las tablas que le entra al baile San Vito. Mira la plaza de toros dándole vueltas, viendo estrellitas, esa cabeza medio cardíaca. Y los monosabios, los ayudantes, que lo cogen al ciruelo para montarlo en el caballo, pero más preocupados del toro que del ciruelo.
Venga, hombre, venga, ciruelo, venga. Vamos a picarlo con agrado, venga. Y el ciruelo medio mareado, esto mirando al toro, montan al ciruelo en el caballo, pero al revés. Ese ciruelo buscando las riendas del caballo, todo conmocionado. Aquí con la mano buscando las riendas del caballo. Y ese capea que viene con el toro. Venga, ciruelo, que eso no es nada. De que no es nada, me cago en mi padre y se ha llevado la cabeza del caballo. Un lepero que va con un vespino y de pronto en una cuneta de 3 metros había un trailer de esos tan grande que hay, tan largo que pesan tanto, de muchas toneladas, estaba allí volcado. Y al ver el conductor del camión, del trailer, arde el vespino y dice, ¡ey! ¡Se pasa! Y dice, oye, mira, por favor, tú vas para el pueblo. ¿Eh? Y dice, hombre, pues mándame una grúa de esa grande para sacar el camión este de aquí, que se me ha volcado, fíjate el disgusto que tengo. Dice, nada de camión ni nada. Te saco yo con el vespino. La saca con el vespino, coño. Menudo esto. Esto es una maravilla, el vespino. Entonces tú tiras un cable de hierro que te saco ahora mismo. Se me va a ver que lo cojones me va a sacar con un... ¡Que me tire el cable de hierro, hombre! Venga, tíramelo. Dice, bueno, se lo voy a tirar. Le tira el cable de hierro, lo engancha en el camión, este lo engancha en el sillín del vespino, y saca el camión, ya que se ha asombrado. Ozu, si no lo veo, no lo creo, hay que ver los cojones. Se acerca al del vespino y le estaba pegando en la bronca al vespino. Me cago en los muertos, pero de aguantar, nueva que es la moto. Esto es una estafa. Yo le voy a pegar una patada y le voy a romper la rueda. Hay que ver. Dice, pero hombre, ¿para qué le da usted esa bronca al vespino? Sí, sí, me ha sacado. Y dice, ¿qué ha sacado? ¿De qué? Si le tenía que sacar pedazo, que se ha parado la moto. Llega uno a la feria de Sevilla y no había sitio en ningún lado, en ningún hotel. Y se va a casa un amigo y en casa del amigo resulta que habían 15 durmiendo. Y dice, pues mira, arréglate aquí en el sofá. Te acuestas aquí por lo menos pasa la noche. Y dice, yo nada más esta noche, pues mañana ya salgo para Madrid. Y dice, pues venga. Y se queda el hombre en el sofá y por la noche le entra una fatiga de miedo. El hombre estaba guiñándose vivo. Y se caga con los muertos, que ve, qué mala suerte. Ve dónde está ahora con la gente que está durmiendo. A ver dónde encuentro yo. Bueno, a ver si me equivoco, me entro en una habitación, no conozco ya a nadie, creyéndome que era bate, hay que ver. Y el hombre ya no podía más, ya había allí una maceta, hace así, quita la planta que hay en la maceta y deja caer allí toda la de Abelardo. Y cuando termina, pum, pone otra vez la maceta y al día siguiente se despide la gente. Bueno, hasta luego, gracias, de verdad me habéis hecho un favor muy grande. Y se marcha para Madrid. Y a los 2 días recibe un telegrama y dice, Pepe, sabemos que te has cagado. ¿Qué has sido tú? ¿Pero dime dónde me cago la más que no se puede aguantar los locas aquí? Un lepero que va con una carretilla llena de ladrillo, de cemento, de arena, un pico, una pala. Y lo ve otro lepero y dice, ¿dónde va con todo eso? Se había robado un coche. Se ha robado un coche y dice, sí, es que me han dicho que tengo que hacer un puente. Un pasota que va por la calle vendiendo iguales. Dice, iguales para ahí, ¿qué pasa? Iguales para ahí. Se le acerca otro pasota y dice, ¿qué pasa, colega? ¿Te quedan 2 iguales? Dice, no, me quedan 2 parecidos. Un pasota muy pasota, que estaba en una esquina comiéndose una bolsa de pipas. Y se le acerca un navajero, le pone la navaja en el viento y dice, ¿las pelas? Dice, claro, gilipollas, no me la voy a comer con cáscara. Uno muy pasota, muy colgado, que vivía en París. Y vivía con un pato y un cerdo. Y tenía unas conversaciones con ellos de miedo. ¿Qué pasa, pato? Pum. Mira, hoy me has caído todo bien y te voy a dar una vuelta por París. ¿Cómo lo ves? Y el pato, loco. Y hace así, pum, se va con el pato y cuando están en la Torre Eiffel dice, mira, esto que ves aquí de hierro tan grande es la Torre Eiffel. Y dice el pato, ¡cuá! Dice, esto, coño, que pareces tonto. Mira qué preguntas, ¿eh? No te choques esto. Ya me mosqueo contigo, pato, ¿vale? Ahora te voy a llevar a casa y no te saco más ya. Se va todo mosqueado con el pato a casa, lo deja en casa y le dice al cerdo, me he mosqueado con el pato porque es gilipollas. Así que ahora mismo ya el mosqueo que tengo es tan grande que mañana te voy a sacar a ti, cerdo. Y hace el cerdo así, ¡uy! Y dice, ¡ay no, mañana, pero qué pasa! Un chaval que ya desde pequeño apuntaba muy pasotilla. Llega a su casa y le dice a su padre, papá, que no quiero ir al colegio porque todos me llaman chulo, ¿qué pasa? Dice el padre, ¿qué? Dice, no me gusta repetir las cosas, pero bueno. Otro que llega a casa y dice, papá, no quiero ir al colegio porque todos me llaman envidioso. Dice, pues tú di que mierda para todo. Dice, sí, para mí nada.
padre y la madre que van a salir por la noche le dice a sus dos hijos, oye, si llaman a la puerta, poner voz de hombre para que así se mojen y se vayan, porque como hay tantos ladrones, ya sabéis, poner voz de hombre, dice, vale, y se marchan. Y entonces llaman a la puerta y dice uno de los niños, ¿quién llama a Peta? Figúrense si en los tiempos de los romanos hablaran con este deje. A mí me haría muchísima gracia, fíjese. Dice uno, ave, César. Dice, pasa, petonio, el que está petadeta. Otra situación, por ejemplo, que podría ser esta. Sí, ave, César. Dice, ave tú que está más seca, coño. Dos vacas que están pastando. Y al cabo de una hora de estar las dos allí pastando, mirándose, dice una. Dice la otra, me la ha quitado de la boca. Un cine de barriada que están haciendo la película Kramer contra Kramer, que es un dramazo de miedo, que lo normal es que lloren. Y está otro cine, ja, 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 con una risa de miedo, ja, 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 venga la risa, ja, 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 ja. Venga, todo el mundo riéndose. Y claro, ya como era un escándalo, enciende las luces y dice el revisor con la linterna, pero bueno, ¿se puede saber de qué os reís? ¡Es que nos hemos colado! En un autobús, un pasota dice gritando, ¿alguien ha perdido 100.000 pelas que estaban en una goma? Dice uno, sí, yo. Dice, pues toma la goma que me la acabo de encontrar ahora mismo. Por una alcantarilla iba una rata cogida del brazo con un murciélago. Y ahora sí un ratón, muy chuleta, muy pasota, se queda mirando y dice, pero ¿qué pasa? Vaya un novio que te has echado más feo. Y dice, sí, pero es piloto, guapo. En una parada de autobús se acerca a uno que había allí y dice, oiga, ¿sabes si pasa por aquí el 27? Y dice, a ver, saca la agenda, mira. Y dice, no, el 27 estoy en Sevilla, pero el 31 vengo otra vez a esta parada. Se vende un mariquito por la calle y le dicen a otro, ¡ay, Cañamona, qué alegría me da de verte! Tiempo que no te veía. Pero bueno, ¿dónde vives ahora? Y dice, en Leganés. Y dice, ¡ay, donde el monstruo este! En un avión de paracaidistas empiezan a lanzarse, lance uno, lance dos, lance tres, lance cuatro, lance cinco, lance seis, y cuando llega el maricón se tira sin paracaídas y con el puño cerrado. Y el maricón se pega un hostiazo. ¡Bou! Y claro, van todas las ambulancias por él. Y dice, fíjate, será tonto como se ha tirado. Sin paracaídas ni nada. Y con el puño cerrado, ¿cómo se nota que es comunista? Anda, cabrón, para abrirle el puño y ponerlo bien, como está destrozado. Y le abren el puño, llevaba un botecito de mercromina que ponía paracaídas. Había una mariquita que tenía mucho dinero, que vivía en Sevilla. Y se llamaba Socorro. Iba todos los días a misa por la mañana. Y había otra mariquita que estaba enamorado. Y lo esperaba a la salida de la iglesia y lo perseguía. Socorro, que te quiero. Hoy déjame hoy llamar a un guardia, ¿eh? Socorro. Que yo estoy loco por ti. Que todos los días te espero a la salida de la iglesia y tú me tienes que hacer caso porque yo te quiero mucho. Que me dejes en paz, ¿eh? Que llaman guardia. ¡Guardia! Socorro, por favor. Me tienes que hacer caso, que me dejes. Que yo no te puedo dejar. Que yo no puedo dormir ya, nada más que hago pensar en ti. Socorro, por favor. Que me dejes en paz. Hay que ver qué pesado. Voy a llamar a un guardia, ¿eh? Desde luego. Y se mete en casa, una casa muy grande, con un portalón muy grande y cierra rápido. Y el mariquita queda afuera y dice, pues yo tengo que entrar. Vamos. Menuda soy yo. Yo la percibo como estrella, yo entro porque esta tiene que ser para mí. Llama a la puerta y le habla el mayordomo, que era un tío muy fuerte, pero también mariquita. ¿Y qué quieres? ¿Si está la Socorro? Si no está la Socorro. Si sí que está, que la ha visto entrar. Dice que no está la Socorro. Que sí que está, y entra el maricón. Y aquel coge y le pega un empujón y lo tira a un pozo. Media hora cayendo el maricón al pozo. Y cuando llega al final al agua, ¡guau! Empieza, ¡Socorro! ¡Socorro! Y se acerca el mayordomo, asoma la cabeza y dice, ¡te he dicho que no está! Una familia de mucho dinero, que resulta de que el confesor de ellos, de la familia, era un monseñor. Y entonces, una de las veces se va a confesar el hijo mayor, que era un chico guapísimo, ojos azules, pelo rubio, muy alto, muy esbelto, muy bien, muy fuerte. Y dice, monseñor, vengo a confesarme. Y dice, bueno, pues cuéntame tus cosas, ya sabes que yo soy tu confesor. Y nada, para mí no hay ningún secreto. Y dice, sí, pero es que lo que le voy a decir hoy, monseñor, es algo muy delicado. Dímelo, dímelo, no tengas ningún problema. Bueno, pues verá, monseñor, soy mariquita. Y dice, ay, entonces no me llames monseñor, llámame Monse.
un loco que está por los pasillos del manicomio y de pronto uno de los enfermeros, uno de los loqueros que estaba por allí, hace así el loco, se le tira encima, lo coge del cuello y empieza a ahogarlo. Y el loquero, ¡ay! Ya con la lengua afuera no podía hablar más y dice, ¡loquero! Y dice, ¡aunque me quiera, te ahogo! En una peluquería está el peluquero afeitando a uno y dice, yo es que de verdad te digo que los maricones es que los odio. Yo tengo un maricón delante y lo mato. Y afeitándolo con la navaja. Y aquel callado. Me cago en la mar. No sé, ¿cómo pueden haber tantos maricones? Yo es que no me lo explico. Yo es que cogería la navaja y les cortaba el cuello al que fuera. Pues, me cago en la leche. Total, que terminé afeitado y dice, ¿qué le debo? Dice, dame 250 pesetas. Le da las 250 pesetas, se marcha, cuando llega a la puerta se da la vuelta y dice, ¡adiós, verdugo! En un manicomio le hizo un loco a otro. Dice, ven que te voy a enseñar un secreto, pero no se lo digas a nadie. Dice, vale, vale. Y se va al jardín con el otro loco y dice, mira, aparta unas ramas. Dice, ¿ves? Dice, sí. Dice, es una moto que estoy haciendo. Dice, va, qué bonita la moto. Dice, pues, mañana seguramente la tendré terminada. Y entonces nos escapamos los dos con la moto. Dice, vale. Dice, mañana, antes de escaparnos, la probaremos. Dice, pero ¿cómo nos vamos a escapar? Dice, cuando vienen los camiones que entran con las comidas, que entran todos los días, nosotros al mismo tiempo que abren la puerta, ¡pum!, salimos con la moto. Dice, vale. Dice, yo esta noche la termino y mañana por la mañana la probamos a ver cómo va. Dice, vale. Total, que al día siguiente, otra vez, y allí ni había moto ni nada. Dice, ¿ves? La moto ya la tengo terminada. ¿Qué te parece? Dice, vamos a probarla. Dice, vale. Y hace así como que la pone derecha la moto. Dice, sube detrás. Se suben los dos. Y dice, la voy a poner en marcha. ¿Te has visto cómo suena? Y dice, uff, de miedo. Dice, bueno, vamos a dar una vuelta por el patio a ver cómo va. Y los dos corriendo. Y dice, ¿has visto cómo va, no? Y dice, va de miedo. Dice, vamos a esconderla otra vez porque si no nos pueden ver. Y la esconden. Dice, esta tarde, a las 5 que vienen los camiones con los alimentos, con los víveres, con las comidas, en el momento que abren las puertas, nosotros nos escapamos. Dice, vale, a las 5 menos 10 en punto aquí. Bien. A las 5 menos 10 los dos hacen como que se montan en la moto, los dos agachados como dos gilipollas. Y de repente entran los camiones y dice, ahora. Y hacen. Y los dos corriendo. Se salen del manicomio. Y estaba el director del manicomio, se va a una ventana. Y dice, pero bueno, ¿dónde van aquellos dos corriendo? Dice, lo que le da, van con la moto. Dice, pero ¿qué moto? Y nada, si no llevan nada. Dice, sí, hombre, que van con la moto, pero nada, tienen que volver enseguida porque les he quitado la gasolina y van en reserva. Pero que está trabajando en el campo con un hacha cortando tronco. Y una de las veces que hace un descansito para ponerse un poco de salivilla a las manos, para frotársela, cuando coge el hacha la coge al revés. Y al hacer así para arriba para hacer fuerza, se clava el hacha en la frente. Mira, el hacha clavada en la frente con el mango colgando. Y dice, ozu, esto debe ser malo, voy a dejar de trabajar. Y se va para la casa. Un mes sin trabajar. Y al mes se va al médico. Llega el médico con el hacha clavada a la seguridad social y habían 70 de turno. Se casi la va a tocar 71. Y dice, bueno, pues me espero. Y ahí sentado con el hacha. Y venga a pasar gente a la consulta. Y el médico una de las veces dice, voy a asomar a ver la gente que queda. Y cuando asoma se ve aquel con el hacha clavada y dice, pero hombre, ¿usted qué hace ahí? ¿Pase usted? Y dice, ah, yo no tengo bulla. A mí cuando me toque ya entraré yo. Y dice, pero hombre, ¿cómo que cuando le toque? ¿Usted cómo va a estar ahí con ese pedazo de hacha clavada en la frente? Y dice, ah, si lo del hacha no tiene importancia. Lo que pasa es que me he constipado y cada vez que estornudo me pego con el mango los huevos no me daño que me hago. Un partido de fútbol de loco que están jugando sin portería, ni balón, ni nada. ¡Pasa, pasa! ¡Toma! Centra, es que centra, cuidado, que te entra ese, tírala para atrás, písala. Y el doctor que está mirando cómo juegan dice, hay que ver cómo están sin pelota y nadie se cree que está jugando al fútbol. Y había uno sentado, dice, vaya, el único que parece que está un poco mejor, y se acerca y dice, ¿qué? ¿Tú no juegas? Y dice, que voy a jugar. Sí, sí, eso ni es fútbol ni nada, están jugando sin pelota ni nada. Y dice, hombre, pues mira, me viene bien que me digas esto, porque estamos haciendo una revisión para ver los que están mejor y poderles ya darle la salida. Y dice, pues, estupendo, porque yo ya ve. Los veo que están jugando sin pelota. Dice, sí, porque hemos pensado que los vamos a dar la salida y entonces los vamos a mandar a la legión. Y dice, uy, coño, qué pelotazo me acaban de dar en la cabeza. Hay veces que en las obras de teatro, cuando buscan a una persona para que diga una frase corta, pues parece algo fácil, pero es muy difícil.
Y yo voy a contar dos casos que a mí particularmente me han hecho mucha gracia. Uno es en un pueblo cuando los festivales de España, que iban los teatros por todos los rincones de España, por todos los pueblos, pues buscaban siempre a una persona que fuese popular en el pueblo con el fin de que pues dijese una frase muy cortita. Y había un mariquita allí que era muy conocido en el pueblo y lo buscan a él para que saliese en un momento determinado y nada más tenía que decir, ya estoy aquí. Y me dijo, esto lo digo yo, ¿verdad? Tengo que decir, ya estoy aquí, nada. Me lo ensayo y a la primera la aprendo. Y el mariquita todo el día ensayando, ya estoy aquí. No, ya estoy aquí. No, ya estoy aquí. No, más natural. Ya estoy aquí. Sí, por ahí. Ya estoy aquí. Total, que el día del estreno. Está la obra en marcha de mariquita entre bastidores. Y le decía al regidor, salgo ya. Sí, ya le diré yo cuando tiene que salir. Bueno, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Salgo ya. Que todavía no, ya le diré yo cuando tiene que salir. Usted no se preocupe. Bueno, qué pesado. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Pero bueno, ¿cuándo tengo que salir? Que ya se lo diré yo. Usted esté ahí y no se preocupe. Cuando yo le diga, ya saldrá. Bueno, ya estoy aquí. De repente dice, ahora, salga. Sale corriendo el maricón, se pega una vuelta por todo el escenario mirando a todos los de la primera fila que eran amigos de él. Y dice, ya estoy aquí. Y dice el actor, y como siempre llegaste tarde. Pues la princesa hace media hora que ha muerto. Y dice, pero la culpa la tienes de ahí dentro, porque yo llevo media hora diciéndole que salga y no me deja salir. Esto ocurrió también en otro sitio que buscaban a uno para que dijese nada más 255 pesetas. Tenía que hacer de camarero. Y eligen a uno que tenía la voz un poco simpática, era gangoso. Y entonces le dicen, ¿usted sabrá decir 255 pesetas cuando le pregunten qué le debo? Dicen, muy fácil. Nada, me lo preguntan y yo digo, 255 pesetas. Dice, bueno, pues nada, eso tiene que decir nada más. Total, que ya el día de la obra de teatro está todo en marcha y él con la bandeja todo nervioso. Y resulta de que cuando llega el momento de hablar, estaba tan nervioso que se queda en blanco. Y dice el actor, ¿qué le debo? Dice, no se preocupen, está todo pagado. En un juicio, lo condenan a la silla eléctrica. Y el abogado defensor era gangoso. Entonces se acerca hacia el cliente, cerrando la cartera, y dice, lo siento, pero no podía hacer nada más. Lo han condenado a la silla eléctrica. Dice, pero bueno, no podemos recurrir al Supremo. Dice, no, están ya todas las posibilidades agotadas. Lo siento, bueno, silla eléctrica. Dice, vaya. Y bueno, señor abogado, ¿y entonces qué hago? Dice, pues mira, te voy a dar una idea. Cuando te digan que te sientes en la silla eléctrica, tú di que no estás cansado, que no te apetece. En un pueblo que eran muy pobres y los soldados no tenían casi ni fusiles ni nada. Y entonces el capitán dice, vamos a hacer una táctica de guerra. Entonces, de aquí para allá vosotros sois el enemigo y nosotros el enemigo vuestro. Y entonces hacemos el ruido con la boca como que nos estamos matando. ¡Papá, papá! Y cada vez que yo haga, ¡papá! Pues uno que cae muerto y vosotros igual. Dice, vale, vale. Total, que se ponen cada uno en un lado y empiezan a atacar. Y uno, ¡papá, papá! Y muerto. ¡Papá, papá! Y todo cayéndose. Y de repente viene un gangoso corriendo. Pum, 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 pum. Y el capitán se levanta y hace, ¡pah, pah, pah! Empieza a tirarle tiros y aquel que no se caía. Dice, pero bueno, será idiota, si le pega al menos 20 tiros y no se cae. Y cuando ya está a 3 metros del capitán, le dice el capitán, pero bueno, ¿cómo es que no te caes si te he matado 22 veces? Que soy el tanque, capitán, aparte sé que lo aplasto. Un valenciano de la Ribera que va con su hija al médico y dice, doctor, mire, traigo aquí a mi hija, yo soy rico, ¿sabe? Tengo mucho dinero, tengo muchos terrenos, muchos campos. Entonces, la veo yo inquieta, a la chiquilla. Tiene 28 años, no sé lo que le pasa, pero está que no quiere comer ni quiere hacer nada, y yo estoy preocupado. Entonces, como tengo dinero, lo que le haga falta a la chiquilla, está aquí su padre. Dice el médico, ¿dice usted que tiene 28, 29 años? Dice, sí, 29 tiene, concretamente, si no me equivoco. Dice, y la ve nerviosa, ¿no? Dice, sí, muy, muy inquieta está. Dice, ¿pero tiene novio o algo? Dice, no, nunca ha tenido novio, no sale de casa. Dice, pues entonces a su hija lo que le hace falta es un coito. Dice, por lo que sea, si le hace falta un coito, se lo hace usted enseguida y ya está. Lo que sea se paga y paz. Para eso tengo yo dinero. Dice, ¿quiere usted que lo hagamos ahora mismo aquí? Dice, lo que sea. Claro, cuanto antes mejor. Dice, bueno, pues bien. Y hace así, llama a un enfermero que tenía muy fuerte. Dice, mira, enciérrate con esta chica ahí dentro y le haces un coito. Y se queda el padre y el médico esperando y oye, ¡ay! 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 ¡Ay!
Y entonces el padre dice al médico, che, menos mal, señor doctor, que usted y yo sabemos lo que es un coito, si no, se creeríamos que se la están follando. En la fiesta de moros y cristianos de Crevillente, se ven dos vestidos de moro y dice uno a otro. Dice, tú eres moro. ¿Tú eres moro? Dice, yo soy moro de Bagdad. Dice, pues yo te meterá. Un maricón jugando a la máquina tragaperras. Tigrin-tang, tigrin-tang, tang, uy, qué bola más buena. Llevo 2 horas con la misma bola. Y de repente le hace así uno por la espalda, pum, pum, le toca la espalda y era uno de estos pelirrojos, tan pelirrojos que hay, con el pelo pelirrojo. Y se da la vuelta al maricón y dice, ¡ay, un hombre ardiendo! Dos pasotas que estaban a tope ya de porros. Colocadísimo, lo de esa tío, dice, va, estoy demasiado mal, el floto que es, va, demasiado mal con esto, tío, vale, ¿qué pasa? ¿Qué va, qué va? ¿Cómo estoy de a gusto? Dice, pero ¿qué pasa? El que está a gusto soy yo, que soy un fenómeno, ¿vale? A que me tiro de la telefónica a una lata. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te la montas, no? O sea, ¿que te vas a tirar tú desde la telefónica, que hay 14 pisos, a una lata? Dice, pues claro, de anchoas, primo. ¿Tú no eres de anchoa? Va, ¿qué pasa? No, no te enrolles más, ¿no? Que no me enrollo, ¿qué pasa, mormo? Que me tiro, ¿vale? Lo que pasa es que tú eres muy chungo y no te apostarás algo. Dice que no, va, me ha puesto 3 chocos que llevo aquí y 3.000 pesetas, ¿vale? Dice, buh, ahora mismito, venga, toma la lata de esta anchoa que me voy arriba a la telefónica. Se sube el pasote a la telefónica y el otro, ¿qué pasa? Esto ni se tira ni nada, ¿no? Va. ¿Cómo está el choco este? Al cabo de un ratito, el pasota que estaba arriba de la telefónica. ¡Pasa, tronco! El zumo, me cago en mi padre, si estoy arriba. ¿Vale? ¿Qué pasa, tío? Dice, venga, coloca la lata, tío, que me voy a tirar. Ahí va, demasiado. ¿Dónde te la pongo? En el medio de la acera. ¿Qué pasa? ¿No ves que pasa en los coches, primo? Venga. Coloca la lata en el medio de la acera y hace así el pasota. Vale, tío, que ya voy. Y se tira. Mira, aquel que lo ve caer, le pega una pata a la lata y dice, me cago en su padre que me gane la apuesta, le copota este. Imagínense un pasota que lo cogieron en una aduana. El pasota bajaba del barco con la maleta aquí muy vacilón. ¿Qué pasa, aduanero? ¿Qué de pasota? ¿Qué pasa, tío? Haz así, el aduanero se queda mirando y dice, ¿qué llevas ahí en la maleta? ¿Qué pasa, tío? Comida para los pollos, ¿vale? Dice, comida para los pollos. Y dice, venga, abre la maleta. Dice, era mi mita, anda mi padre, ¿qué pasa, tío? Abre la maleta y llevaba relojes, máquinas calculadoras, mecheros, transistores. Y dice, ¿con qué? Comida para los pollos. Se dice, ¿qué pasa, tío? Yo se la doy. Si no se lo comen, la vendo, ¿vale? Ese pasota que está haciendo el servicio militar y llega muy chulo y le dice al capitán, ¿qué pasa, mi capitán? ¿A qué hora cierran aquí el cuartel por las noches? Y dice, pues a las 10. Y dice, no, para que me deje las llaves que me voy mañana a un bautizo, ¿qué pasa? Iba un pasota paseando por una playa, concretamente la de Benidorm. Iba el pasota, que era muy madrileño, iba paseando por la orilla. ¿Qué pasa? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué rollo? No sé, qué va, si la lleva encima, ¿vale? ¿Qué pasa? Demasiado el coco esta playa, ¿no? ¿Qué pasa? Y en eso una ola hace así, lo salpica. Y se iba a que te bebo. En la parte de Andalucía, donde de verdad hay una gracia que no se puede aguantar, ustedes imagínense que por Jerez de la Frontera iban dos andaluces paseando y le dice uno a otro, dice, oye, ¿esto que veo aquí? ¿Qué es esto que veo? Dice, hombre, esto es una cosa que han traído los japoneses. Si que han traído los japoneses, me cago en el mar susto que me ha pegado. Y es que de verdad aquello era para pegarse un susto, porque era un robot de estos muy grandes que hay, que parecía el Mazinger Z. Se vaya a tener el susto que me ha pegado. ¿Y esto para qué es esto? Dice, esto lo metes tú una moneda y te dice quién eres y te lo dice todo. Y dice, vamos, te vas a quedar conmigo, voy a meter ya una. Y que sí, hombre. ¿Tú no has visto los japoneses lo que hacen con los transistores así de pequeñitos? Pues imagínate con esto que mide 3 metros. Es tu cerebro, hombre. Este le metes tú una moneda y te dice quién eres. Se va, no, te va a quedar conmigo. Voy a meter la moneda, hombre, a ver si es verdad. Haz así, mete la moneda. Se le enciende la chicharra roja al robot en la cabeza. Se te llama Curro Rodríguez. Tienes 30 años, representante del González Vía. Y dentro de una hora coge el avión para Madrid. Se me cae con todos los muertos del robot este que me lo ha adivinado.
Pues yo no me lo creo. Esto debe tener algún truco. Y dice que no, hombre, no seas pesado, que esto lo hacen los japoneses, que son los que mantienen del mundo. Dice, pues yo voy a poner otra moneda a ver si me la adivina otra vez, hombre. Hace así este, se va a una esquina, se esconde, se levanta la chaqueta, se pone una especie de joroba con un almohadón aquí en la chaqueta y viene andando como si estuviera Toti. Se acerca, le mete la moneda al robot y hace así el robot. Te llamas Curro Rodríguez, tienes 30 años, representante del González Vía, y dentro de una hora coge el avión para Madrid. Me cago en todos los muertos de robot que me lo adivino otra vez. Pues yo no me lo creo esto, ahora verás tú. Se va a una casa de disfraces y se alquila un traje de gitana. Iba de verdad el tío vestido como la Lola Flores, pero con un bolsito colgando y con un cachondeo por la calle. ¡Que ya me lo lleves al río! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Hala, viva España! ¿Qué pasa contigo, tío? Abre el bolso, saca una moneda, se la pone al robot, se le enciende la chicharra al robot. ¡Se curro! ¿Quieres dejar de hacer tonterías y de la puta e irte ya que vas a perder el avión? En la mili había un gitano que estaba haciendo el servicio militar y mira por dónde lo llama el sargento. Heredia, la soder, el sargento. Dice, mira que me ha dicho que tú entiendes mucho de caballos. Se muere mi mamá, el que más entiende caballos, el mundo soy yo. Sé lo que son los caballos árabes, patas finas. Tú lo que haga falta, que más entiende caballos. Dice, bueno, pues mira, el coronel quiere un caballo, me ha dado 30.000 pesetas para que vaya y se lo compre. Jaime muere, le voy a traer un caballo al coronel, quita ese tío. Que mejor entiende caballos soy yo. Ahora mismo se lo traigo. Se va con las 30.000 pesetas al gitano y se pega una fiesta de vino y de queso con todos los gitanos amigos de él, que había que verlo. Cuando pasan 4 horas, dice el gitano, jase, muera mi mamá, compare mi arma, que nada más me quedan 5.000 pesetas de las 30.000 que me da el coronel para comprar caballo. Cuando llegué al cuartel me mata, me muera. Dice, no, no pasa nada, compadre, te quedan 5.000 pesetas, pues vamos a la Plaza Toro, que a lo mejor allí compramos un caballo de esos que hay desechos de tienda, se me muera yo. ¿Allá hay caballo de eso? Sí, claro, ja, vámonos. Sí, pues venga, vámonos. Se van los dos allí y el ganadero, que sale con esos sombreros anchos, ese traje corto. Señora, ¿qué es lo que desean ustedes? Ja, se muere mi papá, señor ganadero, que aquí está mi compadre, se muera, que tiene 5.000 pesetas para comprar un caballo, a ver si tiene alguno para venderle. Y dice, pues ahora mismo no tengo, y por ese precio menos. Lo que tengo ya aquí son del grupo especial que torean las corridas todos los días. Y Sara, por 5.000 pesetas a lo mejor te puedo vender uno que tengo ahí desecho de tienda. Porque este ha tenido la desgracia que le han pegado muchas cornadas en el cuello. Como ha habido que coserle tanto el cuello al caballo, resulta de que ha quedado con la cara torcida. O sea, el caballo no puede ir recto. Tiene que ir dando vueltas como no lo lleve cogido, porque tiene la cara torcida. Pero por lo demás el caballo está muy bien. Si ja, dice usted que me lo vende por 5.000 pesetas. 5.000 pesetas te doy el caballo. Ja, me muero yo ahora mismo que me lo llevo. Ahí están, como está. Coge el caballo y había que ver el caballo por la calle con esa cabeza torcida y el gitano que lo llevaba. ¡Abo, caballo! Caballico, que estamos llegando, hombre, no te impacientes. Ese caballo con toda la cara torcida y el coronel que está en la puerta del cuartel mirando cómo venía el gitano con el caballo. ¡Seredia! ¡A la tarde de mi coronel! Te veremos el caballo que me trae. Si mi coronel es más inteligente que he encontrado. Le he dicho dónde vivía y el solico viene buscando el número. De todos he sabido el miedo que le tienen los gitanos a la Guardia Civil. Es un miedo de espanto. Tres gitanos que iban por la carretera con un cachondeo, los tres iban. Que yo me la llevé a la ala. ¡Titiri! ¡Ala! ¡Vámonos! ¡Viva España! ¡Ey! ¡Ala, lera, la, lera, la, 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 la! De repente la Guardia Civil que estaba en la carretera. Mira esos tres gitanos, el cachondeo que llevan. Vamos a ver ahora cuando lleguen por aquí, les vamos a preguntar a ver dónde van. Con ese cachondeo. Los gitanos. ¡A la, la, le, le! ¡Y, y! Muerde, compadre, la Guardia Civil que nos está dedicando. Y si tú no hagas caso, sigue para adelante como no, si no los viéramos. A lo mejor no nos dicen nada. Sé que no me dice nada, verás tú cuando lleguemos. ¡Ay! La, 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 li, li. Cuando llegan a la altura de los guardias civiles, dice el primer guardia civil. ¡Sí! ¿Se puede saber dónde van ustedes? Sí, pues mire usted, señor guardia civil. ¡Hola! ¡Hola! Nosotros vamos a usted a la Feria de Utrera. Y si a la Feria de Utrera, ¡fua! Le pega un guantazo al guardia civil al gitano, que cae ese gitano todo lo largo que era esparrabado en el suelo. Dice, ¿y tú dónde vas? Dice el otro gitano. ¡Ahí! Señor guardia civil, ¿y usted?
Se muera mi mamá, que yo también voy a la feria de Utrera. Si a la feria de Utrera, ¡fa! Guantazo. El gitano que pega un guarrazo en el suelo, que se queda todo esparrabado. Y el tercer gitano que se queda muy callado y tragando saliva. Y si tú se puedes saber dónde va con esa cara, y dice, no, yo vengo diciendo otro camino a estos dos. ¿Para qué vamos a ir a la feria de Utrera? ¿Para qué vamos a ir a la feria de Utrera? Un gitano que va a pedir trabajo a una obra. Se va hacia el arquitecto y dice, Hache, yo el arquitecto me muere, deme un trabajico aquí en la obra, que tengo los chavales que hace 3 días que no comen, me muera. Y dice, mira, lo siento, pero lo tengo todo cubierto, no te puedo dar trabajo. Hache, mira a mi mamá con la cara buena persona que tiene usted, no me deje parrabado en la cuneta. Mire que tengo 3 chavales que hace 3 días que no comen, se muere mi mamá, deme un trabajito, cualquier cosa, subir ladrillo, bajar arena, lo que haga falta, yo me compro lo que sea, de peor lo que quiera. Y dice, mira que lo siento, que tengo toda la obra cubierta y no te puedo dar trabajo. Pero, ja, señor arquitecto, con la cara buena persona, me usted la estacada, me muera, deme un trabajico, cualquier cosa. Dice, mira, hombre, me sabe mal, venga, quédate. ¿Ves este tabique que hay aquí? Está mal montado. Hay que derribarlo todo. Me lo tiras al suelo y ese es tu trabajo. Gracias, señor arquitecto, la cara buena persona, me hubiera mimado, es un fenómeno, gracias. Se va el arquitecto, a las 3 horas vuelve y estaba el gitano sentado, apoyado en el tabique, bebiendo de la bota vino. ¡Hala, hala! ¿Cómo está este vino? ¿Qué tal sentido? ¡Ja, me muero de... ¡Qué bueno está el vino! ¡Ay, qué alegría! Llega el arquitecto, se le queda mirando y dice, ¿será sinvergüenza? Hace así el gitano, se pone pi. Dice, ¿qué pasa, señor arquitecto? Y dice, hombre, ¿cómo que qué pasa? Hace 3 horas que te he dicho que me tires este tabique y ni lo has tocado. Dice, pero ja, señor arquitecto, si no me ha dado los planos, ¿cómo lo voy a tirar? En un bar de Cádiz, resulta de que habían dos gaditanos y le decía uno a otro, y se no lo vea, tengo una gana que venga el tartamú, oh, qué gracia tiene. Ja, fíjate que ese para cogerle una palabra te tiene que poner detrás porque se las traga. Oh, muy tartamudo, esto tiene una gracia que no sé. Dice, no me diga, dice, sí, hombre, tiene gracia. Se pone aquí cuando va a pedir una cosa, cierra en el bar y todavía no le ha salido lo que quiere. Oh, ya verá qué gracia. Y mira por donde el tartamudo estaba en su casa delante de un espejo practicando para cuando llegara al bar no hacer el ridículo. Había que ver a ese tartamudo delante del espejo. Ver... El nombre es... As, ale. Hago mi... Aba, padre. El mu... No es... El mu... No es... Era pues... Os... Y blea. El mu... Vermú. Se va para el bar, mira. Los gaditanos, mira, ahí viene el tartajaus, qué gracia, ya verá cuánto se quiso, verá. Chufa la antena, verá. Llega ese tartamudo a la barra y dice, ¡shh! Vermú. Me cago en la más. Pues la habrá salido de casualidad. Osu, si este es muy tartamudo. La habrá salido de casualidad, espérate que este repite. Se toma el vermú y hace así, ¡shh! Vermú. Me cago en la madre que me... Pero ¿cómo puede ser esto, eh? Si este tío no... Si este tío es tartamudo, eh. Que te lo digo yo. Pues ya lo ves, está hablando. Lo tendrá grabado en una cinta que lleva en el bolsillo. Porque yo no me lo creo. Vamos, vaya tela. ¿Será posible? Bueno, ya resulta de que el tartamudo se iba tartamudeando de los vermú que se pegaba. Como ya no estaba el hígado un poco chungo, se pone a practicar otra palabra delante del espejo de su casa. Y estaba... Padre, que no es... Que no es... Sale... Café. Se va para el bar. Café, dice el camarero, con leche, dice vermú. Ustedes imagínense que los queridos es algo importante y tienen que disimular en cualquier momento. Ustedes imagínense un marido que se marcha de casa y automáticamente llega el querido. Se desnuda y nada más está desnudo el querido, que ya va a acostarse con la mujer, el marido que vuelve. Ella que dice, ¡mi marido! Y él que empieza a pegar palmas.
Llega el marido y dice, ¿este quién es? Dice, soy de salud pública, desinfección. Y dice, ¿qué hace usted dando palmas? Estoy matando polilla, me han avisado para matar la polilla. Y dice, ¿y acostumbra a matar la polilla así desnuda? Y dice, ¡ay, ya me ha comido la ropa, es que estoy muerto! En un pueblo resulta de que iba a pasar el ferrocarril, la línea de ferrocarril, y en este pueblo que el único medio de llegar era a través de un autobús y había un autobús semanal, pues la Renfe considera que era momento de poner el ferrocarril y que pasara por allí. Y entonces con este motivo estaba todo el pueblo muy contento y vino el ministro, pero había un problema, y es que por donde tenía que pasar precisamente el ferrocarril había una casa en la cual vivía un gangoso que era muy excéntrico. El gangoso vivía solo. Era un hombre que no tenía mucha amistad con todos los del pueblo, vivía un poco apartado. Entonces el ministro, cuando llega allí y da la noticia, señores, ya saben todos ustedes que en este pueblo próximamente va a haber ferrocarril y que precisamente con este motivo vengo a darles una charla de lo que va a ser y del beneficio que esto va a repercutir en el pueblo. Pero tenemos el problema de esta casa, que es precisamente por donde tiene que pasar el tren, por en medio de esa casa. Así que no quiero que vaya ni el señor alcalde ni nadie, quiero ir yo, soy el ministro, personalmente a hablar con el señor que habita en esa casa para convencerlo. Total, que el ministro se va solo, llama a la puerta, abre el gangoso que vivía allí. Hola, buenos días, vengo a hablar con usted. Diga usted lo que quiera, ¿quién quiere? Dice, ya sabe usted que en el pueblo va a ponerse próximamente el ferrocarril, el tren. La vía férrea, precisamente, va a pasar por aquí, por su casa, por el centro de su casa. Va a pasar el tren. ¿Y no podía pasar un poquito más a la izquierda? No, no, es imposible que pase a la izquierda. ¿Y un poquito más a la derecha? No podía ser tampoco. No, no, lo sentimos mucho, pero tiene que pasar precisamente por el centro de su casa. Dice, coño, pues va a ser una jodienda para mí estar todo el día abriendo y cerrando la puerta, coño. Hay que ver el problema que hay ahora con el trabajo, o sea, el paro. El paro es una cosa que ahora, desafortunadamente, está sucediendo muchísimo. Pues debido a esto, llegó un tartamudo a pedir trabajo a una serrería. El dueño de la serrería, como tenía todo cubierto, pues no le podía dar trabajo. Pero claro, el tartamudo, encima que era tartamudo, pues tardaba más en decir las cosas y está como 4 horas explicando. Lo que necesito es a bajar. Dice, sí, pero mire, yo lo siento, pero ya le digo, tengo la serrería completa, no me cabe ningún operario más. Yo soy un FF, fenómeno currante, que estoy en el Papa, en el ABAP, aeropuerto, adre, dame abajo, mira, 5 horas explicándole. El hombre no podía más. Dice, oiga, haga el favor, no le puedo dar trabajo, lo tengo todo cubierto. Además tengo una plaza por la noche de guardián de noche. El guardián de noche, un fef, enómeno, o de guardián de noche. Dice, pero hombre, no me diga usted eso. Si guardián de noche, precisamente lo que requiere es una persona que tenga facilidad de palabra, por si pasa cualquier cosa, que enseguida llame por teléfono y avise, pues no sé, si hay fuego a los bomberos, tal. Dice, o no, amudeo, por teléfono, porque canto. Y yo ando acá, anto notar, artamudeo. Mira, le da tanta paliza y dice, bueno, venga, quédese. Hala, le doy el puesto de guardián de noche. Ahora, gracias, hombre. Gracias, emacía, Hala, adiós, adiós. Y se marcha. A los 3 días la cerrería en llamas. El dueño que llega medio loco. Madre mía, se me está quemando el negocio, la cerrería en llamas. El tartamudo venía cabizbajo. Y dice, ¿y el teléfono? Y dice, quemado. Y dice, pero hombre, ¿no me dijo usted que llamaría a los bomberos y que cantando no tartamudearía? Y dice, y los he llamado 3 veces. Pero yo llamo y digo, se está quemando la serrería. Y me dicen, ¿dónde va? Un gangoso que va a coger el express de las 10:30, el tren. Me cago en la madre que me parió, ¿cuánto tarda? ¿Era posible? En esto una voz. No cojas ese tren. Que no coja el tren, ¿quién me habla?
¿Dónde? ¿Quién es? No preguntes, pero no cojas ese tren. La madre que me parió esa voz en off. ¿Quién es? No cojas el tren de las 10:30, porque a las 12:30 descarrilará. ¿Eh? Ah, pues no lo cojamos en caso. Efectivamente, el tren que descarrila. Mira por dónde el gangoso que va a coger un avión. No cojas ese avión. ¿Quién me habla? No preguntes, pero no cojas ese avión. Pues cuando despegue se estrellará. ¿Eh? Pues no lo cojo. Mira, pasa que no va a ser que también pase como el tren. Porque es la misma voz. Mira por dónde. El avión que le pasa lo mismo. Va a coger un barco el gangoso y dice, no cojas ese barco. Me cago en mi padre otra vez. Se va a hundir. Pero bueno, ¿quién eres tú, leche? Te lo voy a decir. Soy tu ángel de la guarda. Si me cago en la madre que me parió, ¿y dónde estabas cuando me casé, leche? Bueno, todos recordarán a través de las películas estas que han hecho en televisión de Valencia, de la barraca y todo esto, cómo se vivía antiguamente. Había muchas barracas de este tipo valenciano. Entonces, en los tiempos aquellos, lógicamente, pues eran núcleos más bien pequeños en la Albufera y en todos estos sitios. Y había una barraca que tenía un encanto especial, porque lo componía un matrimonio que tenían un hijo de estos que hablan así un poco gangoso. Y el chiquito pues era muy poco hablador. Entonces pasaba un cura todos los días por la barraca a la 1:00. Asomaba la cabeza y decía, che, qué bien huele en esta barraca siempre. Hace un olor extraordinario. Yo es que me quedo muerto. Cada vez que paso por aquí, hace un olor a paella impresionante. Y dice, ahí sí, estamos haciendo una paella ahora en este momento. Dice, sí que huele bien. Desde hace 3 campos que estoy oliendo y es una maravilla. Y dice, ay, padre, si quiere pase y coma nosotros. Y dice, ay, pues no le voy a decir que no. Porque es que de verdad que hace un olor impresionante. Se sienta el cura y se pone morado a paella. Al día siguiente, a la 1 otra vez. Asoma la cabeza. Che, quin olor més bona fa. Es algo de miedo el olor, ¿eh? Ya 3 campos hacia abajo que estoy oliendo. Es una maravilla. Parece que huele a puchero. Que sí estamos haciendo un puchero. Cago la mano, pues sí que huele bien, ¿eh? Y dice, ay, pase y tiene nosotros, coma aquí nosotros, va. Y dice, ay, pues no le voy a decir que no porque el olor es muy bueno, ¿eh? Se sienta y a comer. Se pone morado otra vez. Así está yendo 5 o 6 días. Y al 7º día, pues quería entablar un poquito de conversación con el niño para caerle gracioso. Y le pega así en la espalda y dice, ¿qué? ¿Cómo va todo, eh? Y ahí, mira, aquí estamos, señor Retón. Dice, aquí eso come muy bien, ¿eh? Dice, sí, mi madre está muy bien, yo me lo como todo, ¿sabes? Dice, sí que es verdad, sí que es verdad. Yo siempre el olor me llama la atención. Y si quieres, estás estudiando, y dice, pues sí, ahora tengo que preguntarle una cosa, ¿usted me permite? Dice, siempre lo que quieras, ahí no faltaba más. Mire, el cielo está tan lejos, como dicen. Ay, eso está muy lejos, hijo mío. Eso está más lejos de lo que la gente se cree, pero muchísimo más. Y se, mira, por ejemplo, si tiraran una piedra desde el cielo, tardaría en caer a la tierra 12 millones de años, 355.000 días, 655.000 horas, 425 minutos con 30 segundos. Y digamos, pues sí que tarda la piedra. Que somos que tiran una piedra. Porque si tiraran un cura a la 1:45, a la 1 estaría aquí comiendo con nosotros. Un incendio en México. Resulta que los bomberos mexicanos llegaban con la manguera. ¡Evacúen! ¡Bajen por las escaleras de incendios! ¡Todo el mundo afuera! ¡Que se me van a quemar vivos! Todo el mundo corriendo, ahí todos los mexicanos del edificio este en llamas, todos corriendo. Y mira por dónde entra uno para adentro y mira para arriba y había un americano arriba del todo. ¡Sí, viejo! ¡Bájale que se me va a volver chicharrón! Se utilizó front working a volver a pisar de Kloven. Kenny Kloven, Kenny Kloven, back el hombre que se me va a quemar vivo. Utilizó front winds to forestar. Kenny forestar ni tu puta madre, hombre. Back el que se me va a quemar, se me va a volver chicharrón. Utilizó front working a improvisar. Llega otro mexicano y dice, ¿qué pasa, compadre? Está ahí uno que le está diciendo que baje, nomás que no baja. Y dice, claro, no ve que no lo entiendes, gringo. Hay que hablarle en inglés. Y si tú sabes, yo sí, se pues habla inglés, pues zorra. ¡Sí! ¿Just speak English? Say yes. ¿Y entonces qué haces que no bajas, mamón? Un gangoso que iba por la calle y le salen 3 atracadores con las navajas. Dice, venga, danos todo lo que llevas. Yo no llevo nada, que me muera. Soy un colgante, no tengo ni una presenta, me mueran.
¿Quién soy como la mojama estoy? Y Zoyas, el favor, que te vamos a pegar una paliza y te vamos a pinchar. No llevo nada, mira, no llevo ni reloj, me muera. Soy un culpante, déjame leche, yo no llevo. Atracar a otro, atracar a otro. Y Zoyas, vamos a ver, que te nos tienes que dar todo lo que yo, que te pegamos una paliza, ¿qué pasa? Le pegan un puñetazo y al suelo. El gangoso en el suelo, ay, no me pegues leche, que no llevo nada, hombre, me muera. Mira, empiezan a pegarle patas, una paliza de miedo. Y el tío estaba ya medio muerto allí. Ay, que me pegue más leche. Que no llevo nada, me cago mi padre. ¿Será posible? Mira, un palizón de miedo y ya una hace así, se agacha. Le mete mano al bolsillo y le saca 3.000 pesetas. Y dice, ¿será gilipollas? Por 3.000 pesetas casi se deja matar. Y hace así el cangoso, levanta la cabeza y dice, sí, y las 100.000 pesetas que llevo en el calcetín, ¿qué? El turco que pide una audiencia al papa. Y el papa se la concede. Cuando entra el turco dice, buenos días, papa. Dice, dime lo que quieres, estoy aquí para atenderte, te concedí una audiencia. Quería hablar con usted, Mara, porque tengo una duda. Yo conozco la religión toda. Dice, bueno, un momento, antes de hablar, ¿quiere tomar alguna cosa? Me da igual lo que quiera tomar, café, whisky, yo no tengo enfermedad, me da igual lo que sea. Dice, bueno, pues entonces dos cafés y cierran la puerta que voy a hablar aquí con este señor. Los dejan solos. Dice, mira, tengo problemas, señor papa, quiero hablar con usted, Mara, porque lo sepa. Porque yo conozco la religión del corral, la vudú, conozco toda la religión, religión católica, cristiana. Mira, yo quiero preguntar porque tengo dudas. ¿La Virgen murió? Dice, pues sí, sí, murió. ¿Y estaba casada la Virgen? Claro, el Papa un poco pensativo, como descolocado, dice, pues sí, estaba casada. Ah, entonces yo he leído bien. Yo he leído bien. Estaba casada con uno que se llamaba José. Pues sí, estaba casada con José, San José. Ah, entonces he leído bien. He leído bien. ¿Eres carpintero? Pues sí, era carpintero. ¿Tenía carpintería que era carpintero? Sí, tenía carpintería, era carpintero. Entonces he leído bien, ¿eh? ¿Y tenía un hijo que se llamaba Jesús? Pues sí, tenían un hijo que se llamaba Jesús. Ah, entonces era una familia con un hijo que se llamaba Jesús. Dice, sí, para los creyentes es la Sagrada Familia. Y para los que no son creyentes, pues una familia. Ah, mi padre se movió porque he leído bien. Y ahora carpintero. Entonces, murieron todos, ¿no? Pues sí. Entonces he leído bien. Y ahora quiero hacerle una pregunta personal. Ahora una cosa que tengo la duda, ¿verdad? Se le quiero preguntar. Pues nada, pregúnteme. Pues sí. ¿Y qué hicieron con la carpintería? ¿La vendieron, la traspasaron o qué hicieron? Se está muriendo un vasco de 2 metros de altura que había sido levantador de piedras muy fuerte, muy fuerte. Estaba el hombre en una corpulencia de miedo, pero se estaba muriendo. Estaba en la cama, llega el médico y le dice a la mujer, oye, Maite, tú ya sabes que le falta un poco para morirse, ¿no? Oye, es igual horas, ¿eh? 3 o 4. 3 o 4 igual se muere, ¿eh? No hay solución, oye, es que más quisiera yo, joder. Pues no hay solución, se muere. Dice, bueno, pues si tú lo dices, tú entiendes, ¿no? Dice, joder, soy médico, ahí va, no me voy a entender. Se muere. Dice, bueno, pues voy a esperar aquí a ver qué pasa. Dice, si hay alguna novedad me llamas, pero no creo, ¿eh? A llamarás para llamar al forense para que lo vea, porque se muere seguro. Se marcha al médico. Y el vasco, que estaba medio muerto, abre un poco los ojos y dice, Maite, Chu, ¿estás ahí? Y dice, sí, aquí estoy. Y dice, ¿sabías que me muero, no? Y dice, no le sabes, pues, le ha dicho el médico. Pero oye, es igual, no, tú no te lo creas, que tú te lo crees todo, ¿eh? Y dice, no, sí, yo lo sé, porque uno nota la sensación cuando se marcha para el otro barrio. Y dice, oye, mira, Maite, chupa a morirme tranquilo. Dime, ¿me has engañado alguna vez con otro hombre? Y dice, sí, si no te mueres, ¿qué? Y dice, oye, che, Mari, no te tires otro pedo, joder, que has tirado una fica. Y dice, verás tú la paliza que le vamos a pegar hoy al Madrid. Uf, de miedo, ya verás. Y dice, ganamos igual, joder, pero tú sabes cómo estamos de la hostia. Les vamos a meter lo menos 5. Dice, nos metemos ahí en este bar de ahí de Madrid a tomar unos chiquitos. Dice, venga. Se meten los 6 vascos con la chapela, las bufandas del Atleti de Bilbao. Dice, oye, Sabaluco, ponnos unos potes mejor, aguantarla igual, hostia. 5, os vamos a meter lo menos 5. Ya puede jugar el butragueño en quien juegue, ¿eh?
5 igual, ¿eh? ¿Y sabes qué te debo de los potes de vino estos? 200 pesetas. Se toma 200 pesetas y 1000 pelas para el bote. Dice uno, oyes, diles que somos de Bilbao. Y dice, déjalos que se jodan. Yo me río mucho cada vez que veo a dos bilbaínos hablar, sobre todo cuando es temprano y se ven en un bar. Seguro que uno de los dos se llama Chema. Y siempre pasa igual. Oye, Chema, ¿qué pasa? Y dice, joder, caña, jodiendo, ahí va la hostia. Y dice, no jodas, y de joder... Yo te... Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joven. Oye, es que me levanta esta mañana y ya me andan jodiendo. No jodas, joder, ya te os quedando jodido. Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joven. Que el otro día le decía a un vasco otro, dice, oye, ¿sabes que mi hijo con 3 años hemos estado en Guría? ¿Sabes? No sabías, ¿no? Se ha comido una fuente de angulas. Ay, pero hostia. Pero que las devoraba, ¿eh? Inocente, no sabía lo que valían. Pero se las comió, joder. Oye, si la madre animándola para otras. Le decía, para, a comerse otras, joder. Si el niño no sabe lo que se come, que se coma un flan, joder. Y el niño que quería angulas, me cago en tal. 3 platos se me han zampado. Ay, pero hostia, de aguinaga. Y no ves el problema que tengo ahora con el chavaluco. Oye, todo el día se pasa en casa diciendo a su madre que quiere fideos con ojos. Está un asustado con esto del bingo, porque realmente, si vieron ustedes la cantidad de euforia que hay ahora por el bingo, es algo de miedo. Antes un marido, por ejemplo, cuando se marchaba de casa decía, oye, que me voy al bar, que hay unos amigos, no tardaré. O decía, mira, que me he quedado sin tabaco, yo no puedo estar, voy al estanco. Ahora no, ahora dicen, ahora bingo y se van. Oh, una cosa. El otro día en un partido de fútbol, estaba viendo yo el partido de fútbol, y en el descanso, lo que nos pasa a casi todos los hombres, como el equipo todavía no ha metido un gol, te pones nervioso, y esto que pasa cuando viene el descanso, que te vas corriendo al servicio porque te estás meando. Mira, me pongo así, yo mirando al de al lado, por si acaso era de uno de estos, meterme más para adentro, salirme más para afuera, vamos. No. Me hizo mucha gracia el de aquí, porque cuando terminó, dice, comprobado bingo, retiramos bolas. El otro día, precisamente, un señor de estos que está trabajando, un trabajo normal, cobra el sueldo, iba para su casa, dice, madre mía, le doy a mi mujer el sueldo, pago el plazo de la lavadora, el colegio de los niños y para el paquete educado no me queda ya. Total, que lee bingo, y dice, ahí va, uff, bingo. Yo no me he metido nunca ahí, pero a lo mejor me meto, me sale algún cantón, figúrate. Se mete dentro del bingo y dice, por favor, me da un cartón, le da el cartón. Y lo que es la vida, falta del 8. El 8, ay, me falta el 8, el 8. El 8, el 8, me falta el 8, mire. El 8, uy, y hace uno de una mesa, bingo, y me cago, me faltaba el 8, hombre, será posible, por lo menos 8 bolas. Tira el cartón y dice, por favor, señorita, me da 3 cartones. Le da los 3 cartones, empieza a jugar, y otra vez a falta del 8. El 8, uy, que me falta el 8, el 8. Me falta el 8, el 8. Y hace uno de una mesa, bingo, y... Otra vez que me faltaba el 8, hombre, ¿será posible? Tira los cartones ya con un cabro de miedo, lo que pasa es que se pica uno. Y dice, oiga, me da una serie, señorita, una serie, 6 cartones. Y otra vez a falta el 8, yo que se queda en esa noche a falta el 8, yo que se la de veces. Total, que lo que se queda es al final sin dinero. No le había tocado ni una línea. Se marcha para casa a las 3:30 de la mañana, vivía en Aluche, tenía que ir andando. No tenía ni para el taxi, madre mía. Ese tío por la cabeza pensando, madre mía, mi mujer... Como está de fuerte, yo sin llevarle el dinero. Verás tú, cuando me meta en la cama, lo primero que me va a decir el sobre. A ver qué le digo. A ver qué le digo. Sí, de verdad, de Miura. Uf. Total, que cuando llega a casa, abre la puerta despacito, pero como estaba sin engrasar. Si yo no me meto en la cama, que mi mujer me mata. Yo me voy al sofá, me acuesto allí mañana y ya veremos qué excusa le doy. Mira. Hasta si la mujer se levanta temprano, se va al sofá, lo ve y dice, ¡Pepe, las 8! ¡Y hace bingo! Yo me fui a un sitio donde había muchos negros, pero los negros estaban dominados por los blancos. Yo esto no lo sabía, iba por el bordillo de la acera, me sale un negro y me dice, ¿usted no va aquí? Y bueno, yo estoy aquí de vacaciones, he venido a pasar unos días. Esto es muy bonito, ¿eh? Dice, sí, pero mira usted el bordillo para nosotros los negros. Nosotros los negros nada más podemos ir por el bordillo. Para usted de los blancos, la acera, todo lo grande, para usted de los blancos. Tío, pues yo no sabía nada, perdóneme, en España cada uno va por donde quiere. Me voy por la acera más cortado que el pie de Kunta Quinte. Digo, madre mía. Esto que ya no sabes dónde ir, digo, me voy al cine. Llego a la taquilla de un cine. Había allí un negrito y digo, oye, por favor, ¿me das una entrada? Y dice, usted no va aquí.
Digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, quiero una entrada para ver el cine. Y dice, sí, pero mira, usted está la taquilla de los negros, señor. Usted aquí no puede sacar entrada, usted es blanco. Usted tiene que ir a la otra taquilla que la de los blancos, una preparada para los blancos nada más. Pues yo no sabía nada, perdóneme. Me voy a la otra taquilla ya un poco incómodo. Y había otro negrito allí también que le brillaban mucho los ojos. Digo, oye, por favor, ¿me das una butaca? Dice, usted no va aquí. Digo, la madre que me parió. Yo estoy aquí de vacaciones, quiero una butaca para ver el cine, a ver qué pasa. Dice, sí, pero mira usted la butaca para los negros, que no hay butaca, señor. Se sienta en el suelo, está revuelto uno encima de otro. Para ustedes los blancos son los palcos, los anfiteatros, la tribuna. Todo lo mejorcito para ustedes los blancos. Digo, yo no sabía nada, por deme un palco de esos. Me da el palco y iba con unos nervios de miedo porque además hacían el Manuel Negra. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Me siento, empieza la película y de los mismos nervios me entran unas ganas de mear de miedo. Mira, media hora buscando al de la linterna porque como era negro no lo encontraba. Al final lo veo y digo, por favor, el lavabo, el servicio. Zotanova aquí. Digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, ahora me estoy meando que no me puedo aguantar, ¿eh? Dice, sí, pero el váter es para los negros, señor. Digo, ¿cómo que para los negros? ¿Y yo dónde meo yo? Dice, no, usted blanco, no tiene que entrar váter. Usted desde donde está mea abajo donde están los negros. Digo, que meo abajo donde están los negros. Total, como no me podía aguantar agua así saco, me pongo a mear y mira todo un negro. El negro mira para arriba todo salpicado y dice, Zotanova aquí, ¿eh? Digo, pues no, perdóname, macho, esto es un corte. Si ya se nota, hijo puta, muévete y mea a los demás, me vas a mear a mí solo. Claro, yo me fui a Italia, me indigné mucho, porque llegué a Italia, me alquilé un cosecito de estos que alquilan nada más salir del puerto de donde vienen los aviones. Bajo del aeropuerto. Siempre hay una ayuda por ahí. Entonces, claro, eso que te alquilan un señor y coche, alquilar y yo digo, bien, y me dan el coche, todo bien, y me voy. Ese coche pequeñito que hay tipo huevo, ¿verdad? Esto que hay así recordadito. Iba yo por Italia y como aquello también está muy mal para aparcar, veo un sitio y digo, aquí mismo. Me meto con tan mala pata que le pego a un coche italiano que había aparcado delante y le rompo el piloto trasero. Baja el italiano. Ma qué cosa me ha hecho, insensato. Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo y color racetuna, viene aparcato. Viene presto, pega golpe, trincato el piloto. Mora, qué cosa fai. Digo, perdone, ha sido sin querer. Al aparcar le da un golpe, le he roto el piloto, pero no se preocupe que esto lo paga seguro, que yo lo tengo a todo riesgo. Ma qué dici de seguro. Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo y color racetuna, viene aparcato. Viene presto, pega golpe, trincato el piloto. Mora, qué cosa fai. Leci, que no hay problemi, coñi, al aparcar y golpe. Pero esto lo pague el seguro y que yo lo tengo a todo riesgo y no hay problema y no me jodéis más. ¿Ma qué dici? Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo y color racetuna, viene estrenato. Nuevamente, vieni presto, pega colpe trincato el piloto. Mora, ¿qué cosa fai? La madre que me pare. Joder, y que no hay problema, y leci, ya te dije antes que al aparcar y golpe. Pero esto lo pague el seguro y que yo lo tengo a todo riesgo y no hay problema y no me jodéis más, coñi. ¿Ma qué dici? Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo con la racetuna, viene aparcato. Vieni presto, venga, colpe trincato el piloto. Mora, ¿qué cosa fai? Mira, ya no podía más de los nervios. Le digo, mira, macho, ya te he dicho varias veces que esto lo paga el seguro. Vete ya a tomar por culo. Se me queda así el italiano y dice, ¿vos te credi que sei el momento de parlare d'amore? Muchas gracias. El otro día en la Plaza del Caudillo de Valencia. La Plaza del Caudillo de Valencia es donde está el ayuntamiento. Hay una estatua muy grande donde hay un caballo y arriba está Franco. 5.000 mariquitas de manifestación alrededor. ¡Que salga el alcalde! ¡A ver qué coño pasa! Queremos los mismos derechos de la mujer, pues solo faltaba esto. Porque estamos mariquitas y que salga el alcalde, que salga el alcalde. Que... Un jaleo de miedo, los 5.000 mariquitas, que viene la policía, los de antidisturbios. Estos que no llevan el limpio parabrisas aquí bajado. Los mariquitas que lo ven, ¡ay! ¡La policía! Mira, todos corriendo. Y el que había hecho aquello dice que no pasa nada, que hay democracia, podemos decirlo que no está el coño. Y dice, sí que te lo crees tú. Tiran bote de humo y pelotas de goma. Bueno, ahora me voy a quedar yo aquí. Todas las mariquitas corriendo. Y este que ve que se queda solo, se sube arriba del caballo del caudillo y se coge así de frente. En un pueblo resulta de que iba a pasar el ferrocarril, la línea de ferrocarril, y en este pueblo que el único medio de llegar era a través de un autobús y había un autobús semanal, pues la Renfe considera que era momento de poner el ferrocarril y que pasara por allí. Entonces, con este motivo estaba todo el pueblo muy contento y viene el ministro, pero había un problema, y es que por donde tenía que pasar precisamente el ferrocarril había una casa en la cual vivía un gangoso que era muy excéntrico. El gangoso vivía solo. Era un hombre que no tenía mucha amistad con todos los del pueblo, vivía un poco apartado. Entonces el ministro, cuando llega allí y da la noticia,
Señores, ya saben todos ustedes que en este pueblo próximamente va a haber ferrocarril y que precisamente con este motivo vengo a darles una charla de lo que va a ser y del beneficio que esto va a repercutir en el pueblo. Pero tenemos el problema de esta casa, que es precisamente por donde tiene que pasar el tren, por en medio de esa casa. Así que no quiero que vaya ni el señor alcalde ni nadie. Quiero ir yo, soy el ministro, personalmente a hablar con el señor que habita en esa casa para convencerlo. Total, que el ministro se va solo, llama a la puerta, abre el gangoso que vivía allí. Hola, buenos días. Vengo a hablar con usted. Diga usted lo que quiera. No sé, aquí en mi casa, a ver, no sé yo. ¿Quién quiere? Dice, ya sabe usted que en el pueblo va a ponerse próximamente el ferrocarril, el tren. La vía férrea, precisamente, va a pasar por aquí, por su casa, por el centro de su casa. Va a pasar el tren. ¿Y no podía pasar un poquito más a la izquierda? No, no, es imposible que pase a la izquierda. ¿Y un poquito más a la derecha? No podía ser tampoco. No, no, lo sentimos mucho, pero tiene que pasar precisamente por el centro de su casa. Dice, coño, pues va a ser una jodienda para mí estar todo el día abriendo y cerrando la puerta, coño. Hay que ver el problema que hay ahora con el trabajo, o sea, el paro. El paro es una cosa que ahora, desafortunadamente, está sucediendo muchísimo. Pues debido a esto, llegó un tartamudo a pedir trabajo a una serrería. El dueño de la serrería, como tenía todo cubierto, pues no le podía dar trabajo. Pero claro, el tartamudo, encima que era tartamudo, pues tardaba más en decir las cosas y está como 4 horas explicando. Lo que necesito es tra-tra. Tra-tra. A bajar. Dice, sí, pero mire, yo lo siento, pero ya le digo, tengo la serrería completa, no me cabe ningún operario más. Yo soy un FF. Fenómeno, currante, que estoy en el Papa, en el Abap, aro por tu padre, dame trat, atrat, ats, bla, dame trat, abajo, mira, 5 horas explicándole. El hombre no podía más, dice, oiga, haga el favor, no le puedo dar trabajo, lo tengo todo cubierto, además tengo una plaza por la noche de guardián de noche, de, el guardián de noche, un fef, fenómeno, o de guardián de noche. Dice, pero hombre, no me diga usted eso. Si guardián de noche, precisamente lo que requiere es una persona que tenga facilidad de palabra, por si pasa cualquier cosa, que enseguida llame por teléfono y avise, pues no sé, si hay fuego a los bomberos, tal. Dice, o no, artat, amudeo, por teléfono, porque canto. Y yo, ando, acá, canto, no, artat, artamudeo. Mira, le da tanta paliza y dice, bueno, venga, quédese. Hala, le doy el puesto de guardián de noche. Ahora, gracias, hombre. Gracias, emacía, Hala, adiós, adiós. Y se marcha. A los 3 días la serrería en llamas. El dueño que llega medio loco. Madre mía, se me está quemando el negocio, la serrería en llamas. El tartamudo venía cabizbajo. Y dice, ¿y el teléfono? Y dice, ¡sas! ¡Ah, quemado! Y dice, pero hombre, ¿no me dijo usted que llamaría a los bomberos y que cantando no tartamudearía? Y dice, y los he llamado 3 veces, pero yo llamo y digo, se está quemando la serrería. Y me dicen, ¿dónde va? Un gangoso que va a coger el express de las 10:30, el tren. Me cago en la madre que me parió, ¿cuánto tarda? ¿Era posible? En esto una voz. No cojas ese tren. ¿Que no coja el tren? ¿Quién me habla? ¿Dónde? ¿Quién es? No preguntes, pero no cojas ese tren. La madre que me parió, esa voz en off. ¿Quién es? No cojas el tren de las 10:30, porque a las 12:30 descarrilará. ¿Eh? Ah, pues no lo cojo por si acaso. Efectivamente, el tren que descarril. Mira por dónde el gangoso que va a coger un avión. No cojas ese avión. ¿Quién me habla? No preguntes, pero no cojas ese avión. Pues cuando despegue, se estrellará. ¿Eh? Pues no lo cojo. Mira, pasa que no va a ser que también pase como el tren. Porque es la misma voz. Mira por dónde. El avión que le pasa lo mismo. Va a coger un barco el gangoso y dice, no cojas ese barco. Me cago en mi padre otra vez. Se va a hundir. Pero bueno, ¿quién eres tú, leche? Te lo voy a decir. Soy
tu ángel de la guarda. Si me cago en la madre que me parió, ¿y dónde estabas cuando me casé? Leche. Bueno, todos recordarán a través de las películas estas que han hecho en televisión de Valencia, de la barraca y todo esto, cómo se vivía antiguamente. Había muchas barracas de este tipo valenciano. Entonces, en los tiempos aquellos, lógicamente, pues eran núcleos más bien pequeños en la Albufera y en todos estos sitios. Y había una barraca que tenía un encanto especial, porque lo componía un matrimonio que tenían un hijo de estos que hablan así un poco gangoso. Y el chiquito pues era muy poco hablador. Entonces pasaba un cura todos los días por la barraca a la una en punto. Asomaba la cabeza y decía, che, qué bien huele en esta barraca siempre. Asó un olor extraordinaria. Yo es que me quedo muerto. Cada vez que paso por aquí asó un olor a paella impresionante. Y dice, ahí sí, estamos haciendo una paella ahora en este momento. Sí que huele bien. Desde hace tres campos que estoy oliendo y es una maravilla. Y si hay padre, si quiere pase y coma nosotros. Y si hay, pues no le voy a decir que no. Porque es que de verdad que hace un olor impresionante. Se sienta el cura y se pone morada para ella. Al día siguiente a la una otra vez. Asoma la cabeza. Che, quina olor més bona fa. Es algo de miedo el olor, ¿eh? Ya tres campos hacia abajo que estoy oliendo. Es una maravilla. Parece que huele a puchero. Que sí estamos haciendo un puchero. Cago la mano, pues sí que huele bien, ¿eh? Y dice, ahí pase y tiene nosotros, como aquí nosotros, va. Y dice, ahí, pues no le voy a decir que no porque el olor es muy bueno, ¿eh? Se sienta y a comer. Se pone morado otra vez. Así está yendo cinco o seis días. Y al séptimo día, pues quería entablar un poquito de conversación con el niño para caerle gracioso. Y le pega así en la espalda y dice, ¿qué? ¿Cómo va todo, eh? Y ahí, mira, aquí estamos, señor Retón. Dice, aquí se come muy bien, ¿eh? Dice, sí, mi madre está muy bien, yo me lo como todo, ¿sabes? Dice, sí que es verdad, sí que es verdad. Yo siempre el olor me llama la atención. Y si qué, ¿estás estudiando? Y dice, pues sí, ahora tengo que preguntarle una cosa, ¿usted me permite? Dice, siempre lo que quieras, ahí no faltaba más. Mire, el cielo está tan lejos, como dicen. Ay, eso está muy lejos, hijo mío. Eso está más lejos de lo que la gente se cree, pero muchísimo más. Y se, mira, por ejemplo, si tiraran una piedra desde el cielo, tardaría en caer a la tierra 12 millones de años, 355 mil días, 655 mil horas, 425 minutos con 30 segundos. Y digamos, sí que tarda la piedra. Es amor que tiran una piedra. Porque si tiraran un cura a la una menos cuarto, a la una estaría aquí comiendo con nosotros. Un incendio en México. Resulta que los bomberos mexicanos llegaban con la manguera. ¡Evacúen! ¡Bajen por las escaleras de incendios! ¡Todo el mundo afuera! ¡Que se me van a quemar vivos! Todo el mundo corriendo, ahí todos los mexicanos del edificio este en llamas, todos corriendo. Y mira por dónde entra uno para adentro y mira para arriba y había un americano arriba del todo. ¡Sí, viejo! ¡Bájale, que se me va a volver chicharrón! ¿Te gustaría que fuera de nuevo a volver a pisar en el club? ¿Qué en el club? ¡Bájale, hombre, que se me va a quemar vivo! ¡Bájale, que se me va a quemar! ¡Se me va a volver chicharrón! Llega otro mexicano y dice, ¿qué pasa, compadre? Está ahí uno que le está diciendo que baje, nomás que no baja. Y dice, claro, no ve que no lo entiendes, gringo. Hay que hablarle en inglés. Y si tú sabes, yo sí, se pues habla inglés, pues zorra. ¿Say? ¿Just speak English? Say yes. Y si entonces, ¿qué haces que no bajas, mamón? Un gangoso que iba por la calle y le salen tres atracadores con las navajas. Dice, venga, danos todo lo que llevas. Yo no llevo nada, que me muera. Soy un currante, no tengo ni una presenta, me muera. Tienso como la mojama estoy. Y Zoya, haz el favor que te vamos a pegar una paliza y te vamos a pinchar. No llevo nada, mira, no llevo ni reloj, me muera. Soy un culpante, déjame leche, yo no llevo. Atracan a otro, atracan a otro. Y Zoya, vamos a ver que te nos tienes que dar todo lo que yo, que te pegamos una paliza, ¿qué pasa? Le pegan un puñetazo y al suelo. El gangoso en el suelo, ay, no me pegues leche que no llevo nada, hombre, me muera. Mira, empiezan a pegarle patas, una paliza de miedo. Y el tío estaba ya medio muerto allí. Ay, no me pegues más leche, que no llevo nada, me cago mi padre. ¿Era posible? Mira, un palizón de miedo y ya una hace así, se agacha, le mete mano al bolsillo y le saca 3.000 pesetas. Y dice, será gilipollas. Por 3.000 pesetas casi se deja matar. Y hace así el gangoso, levanta la cabeza y dice, sí, y las 100.000 pesetas que llevo en el calcetín, ¿qué? El turco que pide una audiencia al Papa, y el Papa se la concede. Cuando entra el turco y dice, buenos días, Papa.
Dice, dime lo que quieres, estoy aquí para atenderte, te concedí una audiencia. Quería hablar con usted, Mara, porque tengo una duda. Yo conozco la religión toda. Dice, bueno, un momento, antes de hablar, ¿quiere tomar alguna cosa? Me da igual lo que quiera tomar, café, whisky, yo no tengo enfermedad, me da igual lo que sea. Dice, bueno, pues entonces dos cafés y cierran la puerta que voy a hablar aquí con este señor. Nos dejan solos. Mira, tengo problemas, señor Papa, quiero hablar con usted, Mara, porque lo sepa. Porque yo conozco la religión del corral, la vudú, conozco toda la religión, religión católica, cristiana. Mira, yo quiero preguntar porque tengo dudas. ¿La Virgen murió? Dice, pues sí, sí, murió. ¿Y estaba casada la Virgen? Bueno, el Papa un poco pensativo, como descolocado, dice, pues sí, estaba casada. Ah, entonces yo he leído bien. Estaba casada con uno que se llamaba José. Pues sí, estaba casada con José, San José. Ah, entonces he leído bien. ¿Eres carpintero? Pues sí, era carpintero. ¿Tenía carpintería que era carpintero? Sí, tenía carpintería, era carpintero. Entonces he leído bien, ¿eh? ¿Y tenía un hijo que se llamaba Jesús? Pues sí, tenían un hijo que se llamaba Jesús. Ah, entonces era una familia con un hijo que se llamaba Jesús. Dice, sí, para los creyentes es la Sagrada Familia. Y para los que no son creyentes, pues una familia. Ah, mi padre se movió porque he leído bien. Y ahora carpintero. Entonces murieron todos, ¿no? Pues sí. Entonces he leído bien. Y ahora quiero hacerle una pregunta personal. Ahora una cosa que tengo la duda, ¿verdad? Se le quiero preguntar. Pues nada, pregúnteme. Pues sí. ¿Y qué hicieron con la carpintería? ¿La vendieron, la traspasaron o qué hicieron? Se está muriendo un vasco de 2 metros de altura que había sido levantador de piedras muy fuerte, muy fuerte. Estaba el hombre en una corpulencia de miedo, pero se estaba muriendo. Estaba en la cama, llega el médico y le dice a la mujer, oye, Maite, tú ya sabes que le falta un poco para morirse, ¿no? Oye, es igual horas, ¿eh? 3 o 4. 3 o 4 igual se muere, ¿eh? No hay solución, oye, es que más quisiera yo, joder. Pues no hay solución, se muere. Dice, bueno, pues si tú lo dices, tú entiendes, ¿no? Dice, joder, soy médico, ahí va, no me voy a entender. Se muere. Dice, bueno, pues voy a esperar aquí a ver qué pasa. Dice, si hay alguna novedad, me llamas, pero no creo, ¿eh? La llamarás para llamar al forense para que lo vea, porque se muere, seguro. Se marcha al médico. Y el vasco, que estaba medio muerto, abre un poco los ojos y dice, Maite, Chu, ¿estás ahí? Dice, sí, aquí estoy. Y tú sabías que me muero, ¿no? Y dice, no, ¿sabes? Pues, le ha dicho el médico. Pero oye, es igual, no, tú no te lo creas, que tú te lo crees todo, ¿eh? Y dice, no, sí, yo lo sé, porque uno nota la sensación cuando se marcha para el otro barrio. Y dice, oye, mira, Maite, chupa a morirme tranquilo. Dime, ¿me has engañado alguna vez con otro hombre? Y dice, sí, si no te mueres, ¿qué? Y dice, oye, che, Mari, no te tires otro pedo, joder, que has tirado una finca. Y dice, verás tú la paliza que le vamos a pegar hoy al Madrid. Uf, de miedo, ya verás. Y dice, ganamos igual, joder, pero tú sabes cómo estamos de la hostia. Les vamos a meter lo menos 5. Y dice, nos metemos ahí en este bar de ahí de Madrid a tomarnos chiquitos. Y dice, venga. Se meten los 6 vascos con la chapela, las bufandas del Atleti de Bilbao. Y dice, oye, Sabaluco, ponnos unos potes mejor, aguantala igual la hostia. 5, os vamos a meter lo menos 5. Ya puede jugar el vitragueño en quien juegue, ¿eh? 5 igual, ¿eh? ¿Y sabes qué te debo de los potes de vino estos? 200 pesetas. Se toma 200 pesetas y 1000 pelas para el bote. Dice uno, oyes, diles que somos de Bilbao. Y dice, déjalos que se jodan. Yo vengo mucho cada vez que veo a dos bilbaínos hablar, sobre todo cuando es temprano y se ven en un bar. Seguro que uno de los dos se llama Chema. Y siempre pasa igual. Oye, Chema, ¿qué pasa? Y dice, joder, caña, jodiendo, ahí va la hostia. Dice, no jodas, y de joder... Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joder. Oye, es que me levantas esta mañana y ya me andan jodiendo. No jodas, joder, ya te buscando jodido, joder. Oye, si dirías que no joden, pero es que joden, joder. Que el otro día le decía a un vasco otro, dice, oye, ¿sabes que mi hijo con 3 años hemos estado en Guría? Oye, ¿sabes? No sabías, ¿no? Se ha comido una fuente de angulas. Oye, pero hostia. Pero que las devoraba, ¿eh?
Inocente, no sabía lo que valían. Pero se las comí, joder. Oye, sin la madre animándola para atrás. Le decía, para, va a comerse otras, joder. Si el niño no sabe lo que se come, se coma un flan, joder. Y el niño que quería angulas, me cago en tal. Tres platos se me ha zampado. Ahí va el hostia de Aguinaga. Y no ves el problema que tengo ahora con el chavalujo. Oye, todo el día se pasa en casa diciendo a su madre que quiere fideos con ojos. Está un asustado con esto del bingo porque realmente, si vieron ustedes la cantidad de euforia que hay ahora por el bingo, es algo de miedo. Antes un marido, por ejemplo, cuando se marchaba de casa decía, oye, que me voy al bar, que hay unos amigos, no tardaré. O decía, mira, que me he quedado sin tabaco, yo no puedo estar, voy al estanco. Ahora no, ahora dicen, ahora bingo y se van. Oh, una cosa. El otro día en un partido de fútbol, estaba viendo yo el partido de fútbol y en el descanso, lo que nos pasa a casi todos los hombres, como el equipo todavía no ha metido un gol, te pones nervioso. ¿Y esto qué pasa cuando viene el descanso? Que te vas corriendo al servicio porque te estás meando. Mira, me pongo así. Yo mirando al de al lado, por si acaso era de uno de estos, meterme más para adentro, salirme más para afuera. Vamos, no. Me hizo mucha gracia el de aquí porque cuando terminó dice, comprobado bingo, retiramos bolas. El otro día, precisamente, un señor de estos que está trabajando, un trabajo normal, cobra el sueldo, iba para su casa, dice, madre mía, le doy a mi mujer el sueldo, pago el plazo de la lavadora, el colegio de los niños y para el paquete de educado no me queda ya. Total, que lee bingo, y dice, ahí va, uff, bingo. Yo no me he metido nunca ahí, pero a lo mejor me meto, me sale algún cantón, figúrate. Se mete dentro del bingo y le dice, por favor, me da un cartón, le da el cartón. Y lo que es la vida, falta del 8. El 8, ay, me falta el 8, el 8. El 8, el 8, me falta el 8, mire. El 8, uy, y hace uno de una mesa, bingo, y me cago, me faltaba el 8, hombre, será posible, por lo menos 8 bolas. Tira el cartón y dice, por favor, señorita, me da tres cartones. Le da los tres cartones, empieza a jugar, y otra vez a falta del 8. El 8, uy, que me falta el 8, el 8. Me falta el 8, el 8, y hace uno de una mesa, bingo, y otra vez que me faltaba el 8, hombre, ¿será posible? Tira los cartones ya con un cabro de miedo y lo que pasa es que se pica uno. Dice, oiga, me da una serie, señorita, una serie, 6 cartones. Y otra vez a falta el 8, yo que se queda en esa noche a falta el 8, yo que se la de veces. Total, que lo que se queda es al final sin dinero. No le había tocado ni una línea. Se marcha para casa a las 3:30 de la mañana, vivía en Aluche, tenía que ir andando. No tenía ni para el taxi, madre mía. Ese tío por la cabeza pensando, madre mía, mi mujer, como está de fuerte, yo sin llevarle el dinero. Verás tú, cuando me meta en la cama, lo primero que me va a decir el sobre. A ver qué le digo. A ver qué le digo. Sí, de verdad, de Miura. Total, que cuando llega a casa, abre la puerta despacito, pero como estaba sin engrasar. Si yo no me meto en la cama, que mi mujer me mata. Yo me voy al sofá, me acuesto allí mañana y ya veremos qué excusa le doy. Mira. Hasta si la mujer se levanta temprano, se va al sofá, lo ve y dice, ¡Pepe, las 8! ¡Y hace bingo! Yo me fui a un sitio donde había muchos negros, pero los negros estaban dominados por los blancos. Yo esto no lo sabía, iba por el bordillo de la acera, me sale un negro y me dice, ¿usted no va aquí? Y bueno, yo estoy aquí de vacaciones, he venido a pasar unos días, esto es muy bonito, ¿eh? Dice, sí, pero mira usted el bordillo, para nosotros los negros. Nosotros los negros nada más podemos ir por el bordillo, para usted de los blancos, la acera, todo lo grande, para usted de los blancos. Tío, pues yo no sabía nada, perdóneme, en España cada uno va por donde quiere. Me voy por la acera más cortado que el pie de Kunta Quinte. Digo, madre mía. Esto que ya no sabes dónde ir, digo, me voy al cine. Llego a la taquilla de un cine, había allí un negrito, digo, oye, por favor, ¿me das una entrada? Y dice, usted no va aquí. Digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, quiero una entrada para ver el cine. Y dice, sí, pero mira, usted está en la taquilla de los negros, señor. Usted aquí no puede sacar entrada, usted es blanco. Usted tiene que ir a la otra taquilla que la da los blancos, una preparada para los blancos nada más. Pues yo no sabía nada, perdóneme. Me voy a la otra taquilla ya un poco incómodo. Y había otro negrito allí también que le brillaban mucho los ojos. Digo, oye, por favor, ¿me das una butaca? Dice, usted no va aquí. Digo, la madre que me parió. Yo estoy aquí de vacaciones, quiero una butaca para ver el cine, a ver qué pasa. Dice, sí, pero mira usted la butaca para los negros, que no hay butaca, señor. Se sienta en el suelo, está revuelto uno encima de otro. Para ustedes los blancos son los palcos, los anfiteatros, la tribuna. Todo lo mejorcito para ustedes los blancos. Digo, pues yo no sabía nada, pues deme un palco de esos. Me da el palco y iba con unos nervios de miedo porque además hacían el Manuel Negra. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Me siento, empieza la película y de los mismos nervios me entran unas ganas de mear de miedo. Mira, media hora buscando al de la linterna porque como era negro no lo encontraba. Al final lo veo y digo, por favor, el lavabo, el servicio. Zotanova aquí. Digo, no, yo estoy aquí de vacaciones, ahora me estoy meando que no me puedo aguantar, ¿eh? Dice, sí, pero el váter es para los negros, señor. Digo, ¿cómo que para los negros?
¿Y yo dónde meo yo? Y dice, no, no, usted es blanco, no tiene que entrar váter. Usted desde donde está, mea abajo donde están los negros. Digo, que meo abajo donde están los negros. Total, como no me podía aguantar agua así saco, me pongo a mear y mira todo un negro. El negro mira para arriba todo salpicado y dice, está nodo aquí, ¿eh? Digo, pues no, perdóname, macho, esto es un corte. Si ya se nota, hijo puta, muévete y mea a los demás, me vas a mear a mí solo. Claro, yo me fui a Italia, me indigné mucho, porque llegué a Italia, me alquilé un cosecito de estos que alquilan nada más salir del puerto de donde vienen los aviones. Bajo del aeropuerto, el aeropuerto. Siempre hay una ayuda por ahí. Entonces, claro, eso que te alquilaron, que señor, el coche alquilar, y yo digo, bien, y me dan el coche, todo bien, y me voy. Ese coche pequeñito que hay tipo huevo, ¿verdad? Esto que hay así recordadito. Iba yo por Italia, y como aquello también está muy mal para aparcar, veo un sitio y digo, aquí mismo. Me meto con tan mala pata que le pego a un coche italiano que había aparcado delante y le rompo el piloto trasero. Baja el italiano. Ma qué cosa me ha hecho, insensato. Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último mondiale con la racetuna, viene aparcado. Viene presto, pega golpe, trincato al piloto. Mora, qué cosa fai. Digo, perdone, ha sido sin querer. Al aparcar le da un golpe, le he roto el piloto, pero no se preocupe que esto lo paga seguro, que yo lo tengo a todo riesgo. Ma qué dice de seguro. Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último mondiale con la racetuna, viene aparcado. Viene presto, pega colpe, trincato al piloto. Mora, qué cosa fai. Leci, que no hay problemi, coñi, al aparcar y golpe. Pero esto lo pague el seguro y que yo lo tengo a todo riesgo y no hay problema y no me jodís más. ¿Ma qué dici? Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo y color racetuna, bien estrenato. Nuevamente, vieni presto, pega colpe, trincato el piloto. Mora, ¿qué cosa fai? La madre que me pare. Joder, y que no hay problema, Leci, ya te dije antes que al aparcar y golpe. Pero esto lo pague el seguro y que yo lo tengo a todo riesgo y no hay problema y no me jodís más, coñi. ¿Ma qué dici? Mio coche, nuevo de Trinchi Ferrari, último modelo con la racetuna, bien aparcato. Mira, presto, venga, colpe, trincato el piloto. Mora, ¿qué cosa fai? Mira, ya no podía más de los nervios. Le digo, mira, macho, ya te he dicho varias veces que esto lo paga el seguro. Vete ya a tomar por culo. Se me queda así el italiano y dice, ¿vos te credi que sei el momento de hablar de amor? Muchas gracias, Flores. El otro día en la Plaza del Caudillo de Valencia. La Plaza del Caudillo de Valencia es donde está el ayuntamiento. Hay una estatua muy grande donde hay un caballo y arriba está Franco. 5.000 mariquitas de manifestación alrededor. ¡Que salga el alcalde! ¡A ver qué coño pasa! Queremos los mismos derechos de la mujer, pues solo faltaba esto. Porque estamos mariquitas y que salga el alcalde, que salga el alcalde. Que... Un jaleo de miedo, los 5.000 mariquitas, que viene la policía, los de antidisturbios. Estos que no llevan el limpio parabrisas aquí bajado. Los mariquitas que lo ven, ¡ay! ¡La policía! Mira, todos corriendo. Y el que había hecho aquello dice que no pasa nada, que hay democracia, podemos decirlo que no está el coño. Y dice, sí que te lo crees tú. Tiran botes de humo y pelotas de goma. Bueno, ahora me voy a quedar yo aquí. Todas las mariquitas corriendo. Y este que ve que se queda solo, se sube arriba del caballo del caudillo y se coge así de Franco. Hace así el sargento y dice, ala, vámonos que ya no queda nadie. Mira para arriba y le dice, ¡eh! ¿Tú qué haces ahí? Dice, coño, no lo ves con mi novio que me vi al Rocío. El otro día estaba yo en casa Lucio cenando y en la mesa de al lado dos mariquitas con la carta. Hizo un mariquita a la otra y dice, oye, ¿tú cómo te tomas el consomé? Dice, yo con un huevo dentro. Y dice, ¡uy, qué postura más difícil! Una cosa de miedo esos mariquitas. Hay que ver. A este mariquita que se le muere la madre. La madre medía 1.10 m, una cosa así. Tenía una joroba muy grande aquí en la espalda y claro, la tienen que poner boca para abajo en la caja. Como era muy pobrecita esta mariquita, no tenía ni velas. Todo muy oscuro aquello, la mariquita llorando. ¡Ay, que solo me queda, coño! ¡Uy! Unos gritos de miedo y venga a llorar. Llega otro maricón y dice, ¡ay, parece amarrosa, coño! Llorando a las 24 del día. Lo tuyo es una cosa. Ahora vámonos de cachondeo. Y dice, ¡ay, cállate! No lo ve que se me ha muerto mi madre. Y dice, ¡uy! Se creía que era la máquina de coser. A los mariquitas normalmente cuando hacen el servicio militar les dan un tipo de trabajo que no sea muy complicado. Vamos, ya les ponen de escribiente la mayoría. Y lo suelen poner para cuando vienen los reemplazos, lo suelen poner en la máquina de escribir, para según vienen ir a tomando nota en la ficha, ¿no? Y darles el traje. Es lo que más les gusta a los mariquitas, pues lo ven de cara a todos los soldados que vienen. Este mariquita ha puesto la máquina. Sargento, cuando quiera que pasen, quita los trajes ya preparados. Abren la puerta y el primer soldado, una fila tremenda. ¡Ay, soldado más guapo, por Dios! ¡Qué cara! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojo! Ya verá qué nombre tiene esta gente, ¿verdad? Vamos a ver, hombre. A ver, nombre.
Francisco Rodríguez Iglesias. ¡Uy, qué nombre más bonito! A la pasta ahí tiene el traje y te rompe un botón nuevo como ha visto. ¡Ay, cuerpazo! Así vamos a ganar la guerra. Siguiente, otro que viene. ¡Uy, ese quita la cabeza! Parece Emiliano, qué harto. ¡Uy, qué harto! Debe tener un nombre, verá. Nombre, Francisco José Rodríguez Pastrón. ¡Uy, nombre más bonito! Pasta ahí tiene el traje. ¡Ay, cómo te vas a sentar! Te viene corto algo, me la diste. Da que soy un monstruo. Consciente. Mira así para ver si quedaban muchos. Ya había uno en la fila, el más feo del mundo, con una cara todo llena de arañazos. Esa nariz muy aplastada para adentro, nada más que tenía aquí dos ojos, agujeros muy grandes. Los ojos con una ceja muy gorda. Muy feo, muy feo. La magriquita que la veo. ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más fea! ¿Esto para qué lo querrá el ejército? ¿Será para asustar al enemigo? Porque con esa cara, sargento, no vea qué feo. Ya verá qué nombre tiene. Ahora verá. Llega aquel musero y dice, sargento. Nombre, a mí me llaman Pepe Conserva. Ya así la mariquita se levanta y dice, pues será de caballa, porque de bonito no tiene un fantasillo. Le voy a contar lo que le pasó a estos dos que estaban haciendo el servicio militar en un sitio normal y se quisieron alistar a paracaidismo. Las dos mariquitas, oye, esto es un cuerpo que nos alistamos cuando nos dé la gana. Estamos aburridas, tú y yo ya. Hemos hecho de todo, nos apuntamos en paracaidismo y ya verás. Es una maravilla. Se calla, voy a apuntar yo con el miedo que le tengo a los aviones. Tiran, dice que no pasa nada, guapa. ¿Tú te crees que nosotros, maricones, vamos a pasar los exámenes? Nosotros no, pero esos legionarios con esas caras tan guapas, esas boinas, esos paquetes a un lado. ¿No ves cómo están? Nosotros allí las reinas. Y luego a pelar patata, lo que nos digan. Nosotros que vamos a saltar. Cuando digan saltar, que no. Total, que la convence. Y las dos mariquitas que se alistan voluntarias allí, que es un cuerpo voluntario. Pasan todas las pruebas ya en el avión. Hay que ver ese avión. La mariquita, las dos, con el paquete aquí. Me cae con tus muertos, donde más metido tú. No íbamos a pasar las pruebas. Nosotros no íbamos a estar tan. Mira esta gente, la cara para la leche que tiene, ¿verdad? Y se la tragué. No, cuando nos diga de saltar, nosotros decimos que no, que tenemos mareo, una náusea, cualquier cosa. Somos mujeres, nosotros. Ay, mira cómo está ese. Sarto vas a pegar. De aquí lado. Se enciende la chicharra y hace así esa gente. ¡Atento, todo el mundo va a saltar! ¡Oh, todo de pie! ¡Salte uno, salte dos, salte tres, salte cuatro, la marica, salte cinco! Yo no salto. ¿De qué? Me da un mareo a mí, esto es una cosa de miedo. Yo no salto, esa gente, ese maricón. ¿Cómo? ¡Venga a saltar a mí, que no salto! Que a mí esto me da miedo, yo voy a saltar. ¡Ay, qué coño diste! ¡Que sí, venga! ¡Fuah! Los tiro. Ese maricón bajando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, qué alegría! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, lo que te entra por la barriga! ¡Ay, qué bien! ¡Esto es buenísimo! Mira al otro maricón cogido por todo el avión. Que yo no sarto, que ha sido seis a la gran puta la maricona que me he equivocado. Que yo no que soy maricón. A mí pela patata lo que haga falta. ¿Pero saltar de aquí? Además no puedo, me bajar la regla, unos mareos. ¡Venga! ¡Fua! Lo tiran al maricón y mira, este no había enganchado la argolla. Y no veas cómo bajaba. El otro mariquita con el paracaídas que lo ve y dice, ¡cañamona! Y soy a este hijo de la gran puta, le dan paracaídas de carrera y no se habla con nadie. Saben que los legionarios duermen todos desnudos porque allí hace mucho calor. Entonces la mariquita era la última en dormirse para ver los bultos. Mira por dónde el sargento de la legión a las 3 de la mañana, cuando están todos durmiendo, se estaba fumando un cigarrillo de esos modernos que se fuman los legionarios que se ponen tan contentos. Con agrado y simpatía. Y se verás tú la que voy a liar ahora. O su madre mía de mi arma, ¿cómo está esto? Se van a bajar los calcetines solo, vaya tela. O su, me voy a meter ahí dentro de la que están todos durmiendo y lo voy a hacer formar en el patio con una de uno a la velocidad de un rayo, ahora verás. Se mete para adentro, tira el cigarro. ¡Atenta la compañía, todo mundo fuera del patio con una a uno! Y como flecha. Se queda mirando a uno y dice, tiene mucho peso tú, macho. Se la sobra, ¿ves a esto? Se las órdenes, cojo un palo y le hace en el pecho. ¡Ay! ¡Uy! Se te ha hecho daño. ¡Uy! ¿A mí qué me va a hacer daño, mi sargento? ¡Uy! ¿Sé por qué? ¡Sos soldado de la legión! ¡Uy! Muy bien. Sigo para adelante uno con una cabeza muy gorda, cojo un palo y le hace la cara. ¡Fa! ¡Fa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Se te ha hecho daño? ¡A mí qué me va a hacer daño, mi sargento! ¡Uy! ¿Sé por qué? ¡Sos soldado de la legión! ¡Me cago en mi padre! ¡Uy! Muy bien. Sigue para adelante uno con un pie así de grande, coge el mosquetón y le hace en el pie. ¡Fam! Los dedos para atrás del hinchazón. Si te hizo daño, a mí que me vas a daño, me sabes, estoy con la tajada, no me he enterado. Además, soy un soldado de la legión. Sí, muy bien. Y sigue para adelante y la mariquita, que no había dado tiempo a ponerse los pantalones y estaba con todo el pito afuera. Y soy, cojo un palo y le hace en el pito. ¡Fas! Si te hizo daño, dicen, no.
Dice, ¿por qué? Dice, porque no es la mía, es la de detrás. En una isla había un náufrago que llevaba 15 años en la isla. Era un inglés. Y entonces resulta de que estando un día mirando por la playa, pues ve una especie de bulto que estaba flotando en una barca rota. Y dice, vaya. Se tira el hombre a nadar, saca la barca hacia afuera y había una rubia impresionante, guapísima, unos labios carnosos, una cara preciosa, ojos azules, increíblemente guapa. Y entonces el hombre empieza a hacer la respiración boca a boca, a reanimarla, y cuando la mujer abre los ojos, ¿dónde estoy? No se preocupe, señorita, está usted en buenas manos. Está en una isla donde nada más estoy yo, eso sí. Ahora hay de todo, ¿eh? Comida, hay de todo lo que usted quiera aquí, no hay ningún problema. Está esto muy bien y no le va a faltar de nada. Dice, me imagino que usted, pues, de algún barco que ha naufragado o algo. Pues sí, soy la única que creo que me he salvado porque no habrá venido nadie. No, no, yo nada más le he visto a usted y la he traído hasta aquí. Dice, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Pues 15 años. Dice usted que no hay nada, nada más que comida y tal. Sí, sí, aquí estoy yo nada más, 15 años y nada más hay comida y eso. Pero, hombre, animales también que se pueden cazar. Dice, ah, pues mire, por salvarme la vida, debía de probar una cosa que a lo mejor hace 15 años que no la prueba. Y se queda así el hombre con los ojos abiertos. Dice, no me digas que trae ron. Un náufrago llega a la orilla, el hombre ya fatigado totalmente, casi sin aliento, y se queda ahí, ¡pum!, tirado en la orilla de la playa. Y precisamente pues había allí un náufrago que llevaba pues unos 14 o 15 años también en la isla. Lo ve, hombre, ya tengo algún compañero, lo coge, empieza a reanimarlo, y el hombre pues vuelve en sí. ¿Qué pasa? Nada, nada, no se preocupe, está usted a salvo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues nadando, pero muy mal, ya estaba ya. Pues nada, no se preocupe, menos mal que está en esta isla, ¿eh? Porque aquí verá usted que hay agua, hay de toda clase de comidas, hay mucha vegetación y de todo, y muchos animales. Eso sí, hay animales de todas las clases. Estamos muy bien, pero nada más usted y yo, este es el problema. Quizá, y no hay ni negra ni nada. Dice, no, no, aquí negra. A ver, negra, no, no hay nada, no. Ni una islita cerquita, que yo soy muy metedor, ¿sabes? Pues nada, aquí. Aquí, de eso nada. Vamos, nada con negra y eso, porque no hay. Pero tenemos unas cabras. Dice, sí. Aquí tenemos unas cabras muy bien. Yo con las cabras, pues, la verdad, ¿qué voy a hacer? Llevo aquí tanto tiempo. Y las gallinas corren tanto que no hay forma. Luego son muy estrechas y no, no. No se dejan. Y dice usted que hay cabras, y dice, sí. Y dice, mira, por ahí viene una. Y dice el otro, sí, pero esa no, oiga. Y dice, ¿por qué? Pues está muy bien. Y dice, no, esa no. Y cuando la cabra llega al lado de ellos, dice, ¡hola, papá! Eran dos náufragos que llevaban una isla, pero aquí no había ni animales ni había nada, nada más que había comida, eso sí. Había comida, pero a base de cosas de salvajes como cocos y cosas de estas, ¿no? Plátanos y tal. Y como llevaban tanto tiempo allí, pues hace una reflexión los dos y le dice, oye, yo estoy harto ya en esta isla que no tenemos nada, y la cosa del sexo, pues oye, cada vez se olvida más. Yo la mano la tengo ya cansada a la derecha, ¿verdad? Además, fíjate los bíceps que tengo aquí en este brazo, tengo más inflamado que el otro, porque el otro casi no lo uso, no hay forma. Con la izquierda no se puede hacer ni eso, a veces, porque no sabes, con la derecha en cambio sí. Fíjate cómo tengo el brazo, chao, que no hay forma. Y dice, pues lo mismo me pasa a mí, pero ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio que tirar de la mano de momento. No, 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 pues hay que pensar en algo porque la verdad es que así no puede ser. Oye, mira, yo he pensado una cosa, a ver qué te parece a ti. ¿Por qué no nos jugamos al palito más corto? Ponemos unos palos enterrados en la arena, ¿eh? Y así los movemos y tal, y uno es más corto. Entonces, quien saque el palo más corto hace de mujer, y quien saque el palo más largo hace de hombre. Y dice, la verdad es que a mí eso no. Pero es que más da, si aquí no nos ve nadie. Y luego, además, no sabemos eso. O que a lo mejor, ¿qué? Igual nos gusta. Y además yo puedo. Puede que saque yo el corto y haga de mujer. Y yo no me he puesto ni un supositorio en mi vida, así que. Pues no sé yo qué decirte, porque a mí es una cosa que no me. Vea, vea.
Bueno, bueno. Venga, venga, vale. Total, que pierde uno de los dos. Y dice, vaya, me llama, toca a mi mujer. Pues oye, me podía haber tocado a mí igual. Me toca a ti y te toca a ti. Dice, bueno, pues nada, a ver. ¿Y ahora qué? Y dice, bueno, ¿ahora qué, ahora qué, ahora qué? Te tienes que quitar la barba. Yo no he visto una mujer con barba nunca. Tú te quitas la barba. Y entonces te desnudas. Como tú no tienes pelos en el pecho, pues mira, una cosa que tenemos a favor. Y afeitadito, como tienes el pelo largo igual que yo, yo me lo corto un poco para estar más machote. Y entonces tú te coges unos junquitos de esos que hay por ahí, de hierbas y cosas, te haces como una faldita, te pones un collar de flores tropicales y con agua de coco, poquito a poco, pues te pones un poquito por el cuerpo para darle un poquito de perfume y unas margaritas o algo que veas tú por el pelo. Bueno, bueno. Y se va el hombre todo resignado. Se quita la barba, que el embolado que me ha metido este. Se quita la barba, se mira en un espejo que tenía allí medio roto. Y dice, pues caso que sin barba y con el pelo largo no estoy mal. Y hace así, se pone un collar de estos de todo de flores. Se pone unas flores en el pelo, va a estar más sexy. Una faldita de juncos. Y el hombre se miraba y estoy bien. Y empieza a ponerse el agua de coco y claro, todas estas cosas, el hombre, pues el erotismo le va subiendo a la cabeza y se pone, se lo pueden imaginar. Y el otro en la orilla esperándolo, dando vueltas, frotándose las manos, y aquel que viene muy coqueto, se da la vuelta, le enseña la cosa y dice, ¿quién se va a comer este coñito? Va uno al médico que tenía un problema naval. O sea, que no sé lo que le pasaba, pero tenía un problema ahí que había que analizar. Y el médico entonces le dice, mire usted, esto es un problema que tiene usted en el semen y entonces habría que hacer un análisis. Y dice, bueno, pues usted dirá que lo que tengo que hacer. Pues mire, entre usted en esa habitación, se hace usted una manuela, que es muy socorrido, ¿verdad? Y cuando le venga, pues en un platito, pues lo deja usted allí y ya yo lo analizaré. Bueno, pues nada. Y se mete en el cuarto y empiezan a venir visitas, el médico está atendiendo visitas, y a las 3 horas dice, madre mía, si tengo a ese hombre, y ni me he acordado. Total, que abre la puerta y se lo ve al tío todo desnudo, y venga, dale que te pego. El hombre sudando, con unos ojos que se le salían. Dice, pero oiga, 3 horas y todavía no la ha venido. Y dice, lo menos 60 veces, pero es que cuando me vienen no atino el plato. En el desierto estaba uno con un camello que había hecho, pues, esto que hacen muchos, que de vez en cuando, pues, para pasar en solitario un mes, como una cura de descanso, de sueño y de todo esto, se marcha con un camello lleno de provisiones, eso sí, y a dormir en tiendas de campaña y todo eso, él solo y el camello. Entonces resulta de que cuando llevaba 25 o 30 días, pues, se le despierta el apetito sexual y, claro, como allí no hay nada, nada más arena, pues, se le queda mirando al camello que estaba meneando el rabo. Y dice, camello, un momento dado, y aquí no me ve nadie. Y dice, aquí va a ser. Claro, como no llegaba, hace una montañita de arena, se sube arriba de la arena, y cuando ya ve que estaba justo que llegaba, el camello que sale corriendo. Me cago en el, sea posible. Empieza a correr detrás del camello, lo alcanza, quieto, tranquilo, no te preocupes, que no pasa nada. Ala, venga, venga. Otro montoncito de arena, se sube arriba del montoncito de arena, y cuando ya le va a atizar, otra vez que se va el camello. Bueno, así figúrense, 6 kilómetros el camello corriendo y no había forma, está sudando, como un toro, llegan hasta un oasis. Y nada más llegar al oasis, oyen unos gritos como de mujer y está, ¡socorro! ¡Ay, socorro, se quema de aquí, socorro! ¡Que iba a coger de los bandidos, socorro! ¡Y tiki presada, socorro! Y se parece la voz de una mujer. Y entra así en una tienda que había allí en el oasis y ve a una mora impresionante. La desata. ¡Ay, gracias, me ha salvado! Este va aquí 4 días sin comer ni beber, estoy loca, mera. Me ha salvado la vida, joder. Digo, nada, pues menos mal que he llegado yo. Pues tengo aquí el camello que tengo de todo, agua y de todo. Y aquí en el oasis hay agua también. Dice, sí, agua y todo, ahí también agua, pero no hay comida, no. Pues no te preocupes que yo tengo aquí comida. Y le pega una fiesta a la mora de comida y todo, que la mora en agradecimiento. Y dice, mira cómo estoy ahora tan satisfecho de todo. Cualquier cosa que quiera me la pide que te le voy a conceder. Y dice, sí. Y dice, pues sujétame al camello que este no se escapa ahora ni con alas. Un anuncio en el periódico.
En un circo necesitaban un domador que fuese valiente y que hiciese cosas, pues, que no sea lo normal, el domador. Y entonces el anuncio, pues, llama la atención y se presenta una domadora y un domador. Entonces el director del circo dice, bueno, como se ha presentado un domador y una domadora, vamos a darle por gentileza a la señorita preferencia. Si a usted le parece, no, oh, correcto. Y entra la señorita en la jaula y empieza a hacer que los leones salten, que se pongan uno encima de otro, todas las cosas de pasar por el aro de fuego. Y el director del circo dice, sí, señorita, pero esto es lo que hacen todos. Dice, un momento, no he terminado. Manda a todos los leones para adentro y se queda uno, el más grande. Y empieza a mirar al león fijo, se desnuda ella del todo y le hace una indicación al león. El león saca una lengua de miedo y la hace... Y le pega tres mamazos que la deja silbando. Claro, allí impresiona al director del circo y dice, madre mía, esto es un número maravilloso. Esto no lo ha hecho nadie nunca. Esto no hay quien lo mejore. Dice el domador, perdone un momento. Yo eso lo mejoro. Dice, que usted mejora ese número. Y dice, a ver, demuéstremelo. Dice, que me quiten al león. En un pueblecito había un gangoso y una gangosa. Y ya saben ustedes que de vez en cuando pues tienen muchas apetencias sexuales, desde luego. Y sobre todo cuando son así, jovencitos. Y decía la gangosa al gangosón, está cantando, ¿no? Dice, estoy con el naboteso. Dice, pues si quieres te hago una pajita. Se van, ¿eh? Se ponen en una esquina y empieza a tocársela. Y dice la gangosa, no, aquí no, que nos pueden ver, ¿eh? Vámonos. Dice, no, dice, vámonos a otro sitio. Bueno, se van a otro sitio, aquí. La cojo otra vez, empieza otra vez, dale que te pego. Y otra vez la gangosa, no, aquí no estoy yo muy segura, ¿eh? Nos pueden ver, ¿eh? Vámonos. Bueno, pues vámonos. Y se van a 7 u 8 sitios y en ningún sitio estaba segura. Y siempre vámonos, hasta que llegan al cementerio. Y aquí, pues aquí no pasa nadie. Aquí, venga. La coge, empieza, dale que te pego. Y el gangoso que está ya desenfocado, perdido, empieza ahí. Ay, dice, ya te viene. Dice, yo de aquí no me muevo ya, ¿eh? Se ven dos amigos y le dice uno a otro... ¿Qué pasa, eh? Tengo una cara yo muy triste. Cago la madre que me caso la semana que viene. Tengo un disgusto. Coño, por casarte, pues no te cases, ya está. Nada, si yo quiero a la que va a ser mi mujer, ¿ves? Estoy enamorado. Lo que pasa es que tengo un problema, me cago. Te lo voy a decir, que tú eres amigo mío, que yo tengo los dientes postizos. Así que cojones tiene que ver eso para acá. Hombre, porque un corte, calcula que yo no puedo dormir con los dientes puestos, ¿eh? No vaya a hacer que me los traiga, me hago que yo guargo. Me los tengo que quitar. Y dice, pues bueno, tú le dices a tu mujer que te gusta con la luz apagada, tú te los quites y ya está, lo dejas a la mesilla, lo harto a la mesilla y ya está. A luego lo que tiene que tener es la precaución de ponerte antes de que se despierte. O llamo que se pegue un bocalla sola. Yo qué sé, yo. Pues mira, buena idea, tiene tu razón. Así lo voy a hacer, ya está. Total que se casa y la noche de boda le dice, mira, apaga la luz, que a mí me gusta con la luz apagada. Y dice ella, pues yo también, porque quiera o no, esto es... Y apaga la luz. Y hasta que se quita la dentadura y lo deja en el alto de la mesilla. Y empieza a andarle que te pego. Esa alegría. Y cuando termina los dos, le dice él a ella, 17 pesetas. Dice, ¿qué? 17 pesetas. Pero que yo, si nos acabamos de casar, me va a echar las cuentas ya. 17 pesetas. Pues yo, ¿qué es lo que quiere? ¿Me va a dar un disgusto con el dinero ahora? No, espera. Hasta desde la huerta se pone la dentadura y dice, ¿qué tal te encuentras? Ahora como ya se ha abierto la verja, pero bueno, yo me acuerdo antes cuando pues había un fácil acceso, ¿no? Había un mariquita que vivía precisamente en la otra zona, en la zona de Gibraltar, y venía todos los días a la línea de la Concepción a jugar al dominó, y siempre ganaba. Era un maricón con una suerte de miedo. Y todos los de la línea lo miraban al maricón. Yo veo los cojones, maricón este. Suerte que tiene, porque este ni sabe jugar ni nada. Este que tiene suerte. Nos deja todos los días sin tabaco, el hijo puta este. Y el maricón lo miraba, ¿qué? Otra vez cojano, ¿eh? Mm. Y así todos los días. Ya un día que está jugando la partida de dominó, había uno de la línea que le tenía una rabia. Dice, no veas el maricón este, la suerte que tiene. Se va a enterar, hombre. Se va a enterar, maricón este. Y se va al váter y coge una de Abelardo, la más grande que había visto. Y se la mete al maricón en la gabardina.
Y el maricón, que como de costumbre ganaba también ese día, dice: ala, que me voy para casa, que me está esperando mi madre con los garbanzos. Hasta luego. Se marcha. Mira por dónde, cuando va a pasar a la otra parte, a Gibraltar, resulta de que los carabineros los habían cambiado, eran nuevos. Y no conocían al maricón, porque el maricón conocía a todos los carabineros que habían allí, todos los días pasando. Y cuando dice: ay, son nuevos, hola. Dice: ¿qué hay? ¿Dónde va usted? ¿Dónde voy a ir? A mi casa. Está esperando mi madre con los garbanzos. Yo que vivo en la...